Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mierda. No te lo vas a creer, Javier. No, me creo todo ya. Ya me mira, creo todo ya. mira el directo, Javier. No sé por qué ha pasado esto. ¿En qué momento hemos hecho esto? Pero, ¿por qué estás tú mal? Pero espérate. A ver, ¡ahora los nuevos a ver! confundiéndose! Mira. A ver. Te diré nuestra defensa, que es el peor podcast de la historia, entonces tenemos que... Solucionado, solucionado, ya está, no pasa nada. Ya está, solucionado. Solucionado. Sí, vale, se quita y ya está. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bólidos y lo que surja, edición 47. Edición 47, edición... Mick Schumacher. Es verdad, es verdad. Edición Mick Schumacher. No recuerdo otros deportistas con dorsal 47. Ni futbolista, futbolista es raro. Hombre, alguna habrá, alguna habrá. Alguno de la Serie A y tal, que en Italia hace mucho eso de tal, pero... 47. Sí, les mola ponerse números random, cierto. Pero 47 no recuerdo yo más ya ahora mismo, ¿eh? O sea, Mick Schumacher, ¿no? Por el chat ahora nos dirán, yo qué sé, Michael Jordan especial, en... Especialmente. Michael Jordan en... Michael Jordan. Cuando jugaba en el Tau Cerámica, ¿no? O algo de eso, pero bueno. Javier, me gusta mucho tu nuevo setup, lo estábamos comentando antes. No confundas a la gente, no es el nuevo setup. Bueno, no es el nuevo setup, pero tu nuevo plano... Sí, me he puesto el... Es todo waifus, está Tifa, Aerys, Daenerys, Aitana, o sea, todas las waifus que tiene la sociedad occidental. Y los pibes no se ven, pero está Fernando. Y los pibardos solamente se ve a Cloud. Y yo Nieve, que está en la otra pared, no lo ves. A mí me gusta mucho el tema de las waifus, Javier. Muy a tope con tu gusto a nivel de waifu. ¿Qué tal el fin de semana y la vida y eso? Cuéntame. Va todo maravillosamente bien. Bueno, en realidad este fin de semana está un poco jodido, la verdad. Está tocado. ¿Ha bebido mucho en Halloween o qué? No. Antes, pre-Halloween. ¿Qué tal Halloween? Por cierto, ¿has hecho algo de Halloween? ¿Te has disfrutado? No, que ayer estuve en la mierda. Que ayer estuve tumbado en sofá todo el día. Jodido. Hostia, epicardo. Pero eso es un planazo para mí. No, es un planazo cuando no te molestes, cuando no te dure nada. Pero ayer yo estaba jodido. Entonces, nada. Ha sido un fin de bastante mierder. Calentando para muerto viviente, ¿no? Estabas un poco... Bueno, fin de no. Es verdad que el viernes estuve competente al final, ¿eh? O sea, el... Hostia. Estuve el lunes, martes y el viernes. El viernes también. Vi la foto. Pues no el puto amo que tenía. Madre mía, cómo vi. Pues no el puto amo. Joder. Oh, madre mía. Tremendo, flipa tú. Pues está loco, está loco. Esto es el bólidos hoy, ¿eh? O sea, hay previo del Gran Premio Mexiquito. Vamos a ir hablando. ¿Oye? Pero... No, pero. Bueno, sí, vale. Tienes la escaleta, ¿no? La del informativo, la has cogido y has dicho, venga. Hostia, pues podría haberla usado, pero no. La verdad que no. Le he tirado. O sea, no voy a decir lo mismo que el informativo. No, hombre, que broma, joder. Bueno, es broma, no tanto, pero un poco sí. Podría no ser broma. No, y de hecho muchas veces no lo es. Claro, muchas veces no lo es. De escaletas tuyas no solemos tirar, eso sí es verdad que... Eso no, de la mía no. Eso por lo que sea. Yo hoy te traigo una noticia para sacarnos un poco del apuro. Sí. ¿Has visto? Voy mejorando, ¿eh? El Javier más corporativo, ¿eh? Exacto. Bueno, digo, alguien tendrá que preocuparse del podcast este, ¿no? Pues sí, bueno, mal. No, ya, si soy yo, vamos mal, te digo. Pues nada, cuando quieras, Javier. Tú arranca. Ah, no, pero esa estaba en plan noticia para salvarle a mitad de podcast, así, ¿sabes? Para No da como para empezar. Vaya, si quieres empezamos por una cosa que no he comentado en el informativo, porque la he leído después. Entonces no. Ah, bueno, no ha podido vale, ser. Vale. Pero... Está justificado. ¿Has visto qué guapos estuvieron los entrenamientos, los test de pretemporada en Barcelona este año, en 2021? Tía. ¿Viste qué guapos estuvieron? ¿Tú lo viste? Sí. Por el año que viene no lo va a ver. Ya. Recuerda que lo estuve hace un par de años. No. Que digo, oh, tal. Vamos a ver la segunda. Cuidado. La primera es la que no vemos. ¿No es como súper ofensivo esa mierda? O sea, comento para que la gente de chat no se pierda, ¿vale? Según rumores de... Pues es que la fuente es muy fiable, ¿vale? Porque esta gente de Amus y tal no se suelen equivocar. Sí, entonces, parece ser que va a haber 2 semanas de pretemporada. Que va a ser en Barcelona y luego en Bahrein. Barcelona no se va a televisar. Nada. O sea, si quieres enterarte, pues vas allí o te enteras luego por prensa escrita o en resúmenes posteriores que haga el canal de la Fórmula 1 y tal, con 4 highlights. Y luego ya Bahrein, la siguiente semana, ahí sí. Ahí sí que va a haber de todo, va a haber presentaciones. De hecho, se habla incluso de que puedan presentarse todas libres y juntas, cosa que yo creo que no va a respetar nadie. Pero que sea grandes presentaciones y tal. No sé. A mí me ha deprimido bastante, la verdad, cuando lo he leído. O sea, a medias, porque la segunda semana sí que se supone que la dan. Pero, hostia, qué bajona, ¿no? La primera siempre es la que más interesa. O sea, al final, está todo el mundo con el hype. El primer contacto, coño, de decir, hostia, el coche, ¿cómo funciona? Tal. Porque ya la segunda semana va a ser la confirmación a priori de lo que se vea la primera. Entonces va a ser un poquito más tal. A ver, hay razones lógicas detrás de esto.
¿Vale? No, no me gustan, pero hay razones lógicas. Parece que Bahrein va a meter pasta y quiere llevarse esa atención, ese foco mediático. Es la única, el único argumento, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor la Fórmula 1 también quiere hacer un poco de show alrededor del, de los test y solamente lo va a hacer allí. Es que a mí me jode, la verdad, me jode porque era una cosa que ya parecía que teníamos, retransmisión de los test. Parecía que habíamos ganado esa batalla ya, sí. Y esto de retransmitirlos a medias, joder, pues, molar no mola, la verdad, es un poco... Uf. Pero bueno, mejor la mitad que nada, pero... Claro, eso te iba a decir, mejor eso que nada, pero es verdad que nos hemos quedado un poco plof, ¿no? Esperemos que se sean todos los plof del año que viene. Es que sea el único, ¿eh? Pero tú que sea el único plof. ¿Tú sabes la rabia que va a dar saber que el primer día de Barcelona le va a meter Fernando Alonso segundo y medio al resto? Y no está y no, poder y no poder verlo en la tele. ¿Verdad? Joder, joder. Es que eso quién lo aguanta. Eso va a ser durísimo, ¿eh? Ya ves. Ya que yo me quería hacer, este año me estaba planteando a lo mejor hacer, bueno, año que viene. Cubrirlo en medio en directo, tal. Me gustaría. ¿Este año no lo hiciste? No, lo hiciste a medias, ¿no? Es que no me acuerdo. Creo que sí. Creo que este año sí. A ver, no entera. Yo recuerdo estar contigo. ¿Recuerdo estar contigo una mañana? Puede ser. Comentando parte de. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Me acuerdo regular. Sí, algún día estuvimos bastantes horas. No, sí, sí. No todas, pero bastantes horas sí estuvimos. Y luego cubriendo las presentaciones de todos los equipos también estuvimos haciéndolo ahí un poco. Venga, ah, gente, se enseña el Alfa Tauri. Sí, sí. De rollo, venga, que se enseña el Alfa Tauri. Viendo pero, ¿tú y yo? Ah, no sé si tú y yo. Algunos sí, también hicimos justo, yo creo, ¿no? ¿Alguna presentación del Alfa Tauri? ¿Y a Alfa Tauri? O bueno, eso era yo solo. Igual era yo solo. Yo hice la de McLaren solo. Y no recuerdo hacer contigo ninguna, ¿eh? Sería con otro Javier. Oh, oh tía. Efectivamente, Mr. Tío. No se retransmite la pretemporada. No, no, la pretemporada se retransmite, pero solo la semana de Bahrein. Vale, son dos semanas. Estaban las fechas por ahí, es que no me acuerdo. Pero del 11 al... La segunda. Del 11 al 13... No, perdón. De la última semana de febrero, Barcelona no se echa en televisión. Vale, solamente prensa escrita y resúmenes y tal. Y luego la siguiente, Bahrein sí. Bahrein sí. Entonces, Bahrein era del 11 al 13 de marzo, si no me equivoco. No ves la fecha, la verdad. Era 11, 12 y 13 de marzo. Y Barcelona era... Es que no me acuerdo bien, pero el 25 al 28 de febrero. No me acuerdo bien cuáles son las fechas de Barcelona, pero vaya. Tampoco las apuntéis para verlas en la tele porque no lo vais a ver en la tele. Los que lleguéis cerca de Barcelona, pues sí. Buen point ese, sí. Iros allí a tal, pero... Ahora, todo el mundo a Barcelona a ver los test, ya te imaginas, tío. Se llena ahí todo. Yo, mira, normalmente no me interesa ir a ver test porque, sinceramente, no es que sean súper divertidos. Pero este año, coño, sí me interesaría ver los coches por primera vez, ¿sabes? O sea, sí que sería un año que diría, hostia, pues ahora sí me... Imagínate, sí, te pones emites en directo desde allí, sería increíble, ¿eh? Hacemos un bólido allí. Emito en directo desde allí y me mandan al canal. Y claro, y te mandan... Sí, sí, no, no. A ver, claro, te digo una cosa, si te pones en la grada con el móvil a grabar y tal en directo... No, eso sí lo puedes hacer. No, no, sí, ¿no? Que es que baja Domenical y te mete una hostia y dice tú, apaga eso. No, 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 que puede hacerlo, digo. Sí, digo, yo no sé, o sea, a lo mejor te llega la FOM y te dice, ¿qué hace usted, caballero? Y te pega, ¿sabes? Pero... O te llega y te dice, venga, a ver, hace un soborno, ¿eh? ¿Te imaginas hacer un soborno? ¿Usted es fonds de Fórmula Fonds? Y suelta billetes. Podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Podemos llegar a un acuerdo. Sí, sí, sí. No, pero yo creo que la gente que graba vídeos y tal, después lo sube, no hay problema, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor emitir es otra cosa ya, no sé. A ver, y también digo que la emisión que consigas con un móvil en la grada principal claro, es una mierda como un coco, ¿vale? O sea, no. Imagínate, te llevas ahí un dispositivo ultra tocho, eso es increíble. Vas a poner cámaras por todas las curvas, ¿sabes? Si te haces una retransmisión tú por tu cuenta. Claro, claro. Sería la polla. Todavía pueden recoger cable, ¿no? Y retransmitirlo todo, dime que sí. Si quieres te digo que sí, Anton Jorge, pero no va a pasar. O sea, yo, si quieres te digo que sí. A ver, partimos de la base de que aún no es oficial 100%, no es oficial, pero... es cierto, pero que la fuente pero es muy... parece... La fuente sí. Es muy fiable. O sea, da por hecho que no tal. Me gustará ver la explicación que dan. O sea, sí me gustaría ver que cuando esto se anuncie oficialmente y tal, qué explicación dan a no cubrir los de Barcelona. A ver si es que quieren hacer algo especial, como un evento de presentación para la Fórmula 1 esas semanas o tal. Quiero ver cómo lo justifican, porque de alguna manera tendrán que justificar el hecho de retransmitir... Se te ha colado una mosca, ¿verdad? Sí, una mosca, tío. Ha pasado por la cámara. Totalmente. Es una chupacámara, ¿eh? Se ha puesto delante, pero muy delante. Totalmente, y yo llevo muy mal eso, joder. Sí, tú, el ego de la habitación está al máximo en tu persona, ¿eh? Esto ya rebosa. No se admite más. Esto ya rebosa. No se admite más. No da para más. Ya rebosa, dice. Qué grande. Dice uno que yo iré con la pancarta del plan de forma irónica.
o de forma no irónica. Disfruten ustedes. Dile a Javi que nos mire. Es verdad que con el plano actual que te has puesto parece que ignoras a la gente un poco. Estás como más de perfil. Es que te estoy mirando a ti. Pero vaya, si quieres, para sentirnos más o menos igual, yo empiezo así y ya está, ¿sabes? También. No pasa nada. Bueno, tú no me ves así ahora, pero... Es que claro, yo es que te estoy mirando a ti. Como tengo las dos pantallas, la cámara la tengo a la derecha, pues te miro a ti. Pero vamos, que no pasa nada. Pero vamos a hacerlo así, el directo, ya está. Exacto. Y dejamos todo el mundo en medio. Así no miramos a nadie directamente. No miramos a nadie, ignoramos a todo el mundo. Exacto. Tranquilamente. Mira el retrovisor total, ¿eh? ¿Por qué Javi está ahí hoy? Porque está más a gusto, ¿no? Según más. Porque estoy más cómodo aquí, tío. Estoy más cómodo. Esta silla es mucho más cómoda. No, no sé. Voy a cambiar el setup. Sí, sí, no se ve. O sea, para jugar es increíble y para hablar también. ¿Cuántas luces LED vas a incluir en el nuevo setup? Bueno, no te creas que nada, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Por lo menos dos. Por lo menos dos. Si no, dos seguramente. Me voy a decir que si no te quitan el carnet de gamer. Porque tú además eres gamer. Porque yo hago menos cosas de videojuegos, entonces tal. Oye, no, pero tú requieres más iluminación. O sea, pero tú haces vídeos de con tu cámara full. Yo muchas veces. Bueno, en directo sí, pero están pequeñitos, ¿sabes? Tú necesitas una cámara y una iluminación tocha, ¿sabes? Bueno, tocha. Bueno, de comillas. Necesitaría. Bueno, necesitaría, correcto. Correcto. Exacto, en un mundo ideal. En un mundo ideal donde también la gente me viera, ¿sabes? O sea, a la vez. ¿Cómo te gusta torturarte, eh? Yo sí. Es que claro, esto no lo sabéis, pero Javier y yo nos. Yo le cuento mis mierdas por WhatsApp, él me cuenta las suyas y nos ponemos a llorar. Diciendo, ¡ah! No me quiere nadie, Javier, ¿qué es esto? Y yo le digo, no, hombre, ya será para menos. Totalmente. Esa es nuestra vida. Eso es. A ver, la justificación, a Momelo le pagan por ir a hacer los tests ahí. Bahrein quiere pagar por tener los tests. A ver, no es exactamente así de exagerado, pero sí es cierto que Bahrein va a meter pasta, evidentemente. Y Barcelona no. Entonces. Claro, no, porque Bahrein tiene y nosotros no. Claro. Sí. Directamente. Y claro, como en Bahrein el dinero sale de los árboles, prácticamente, pues. Sí, de los árboles. Es que en España tienes que pagar trabajadores, entonces es una mierda. España la gente tiene derechos laborales, es diferente. Quieras que no, los derechos laborales entorpecen muchísimo la economía, ¿eh? O sea, entorpecen muchísimo el desarrollo de la economía y tal. La gente que quiere, yo qué sé, descansar, ¿sabes? Esas cosas. Tener una vida y esas cosas, ¿no? Viene fatal para la economía. Buenas condiciones. Claro. Entonces, bueno. Bahrein, por lo que sea, pues... La gente pide menos. Un poco más... Así les va. Pues bueno, bien, Javier, van a albergar un gran premio de Fórmula 1. Tiene que ser un país ejemplar. Si no, no lo sí, no, no, claro. Si no, no. El único requisito para ser un buen país es albergar un gran premio de Fórmula 1. Sí. ¿Eh? Hombre. Sí. Totalmente. Hombre. Totalmente. Ya te digo. Ni Arabia Saudí, otro ejemplo. En fin. ¡Ay, Arabia Saudí hemos hablado! Es mi tema favorito. Yo siempre que puedo hablar de Arabia Saudí. No, no, ya, sí. No, a ver, es un tema recurrente, la verdad. En mi tema. Pero... ¿Viste la última, el último? Bueno, no sé si hemos hablado tú y yo. O sea, yo sí que hice un vídeo. A ver, no sé si hemos hablado. A ver, no sé, hemos hablado recientemente, pero no sé si de lo último. No sé. ¿Qué me quiere? O sea, no, sigue ahí la mosca, ¿no? Tocando los huevos, ¿no? Sí, a ver si la pillo. En una de estas la pillo. Yo te aviso. ¿Qué te parece, Javier? ¿La mosca? ¿Cómo está? No, mosca regular. Pero Arabia Saudí, ¿qué te parece? Nada, que pues, es un puto circo, la verdad. O sea, ¿has visto la foto? A mí, mi foto favorita es la de Michael Masi. Con lo de allí, con cara de. Sí, esto está joya. Sí, esto está puta madre. Michael Masi se ve como que. Está bien. ¿Cuándo decís que corremos aquí? En un mes. Dentro. Está fresco. Es un mes, tío. Está fresco. Es que es un puto mes, tío, de verdad. Yo no sé. Empiezo a. No sé. ¿Tú de verdad crees que llegan? No, si llega. La carrera. Otra cosa es en qué condiciones, pero llegar. No, hombre, por supuesto, digo, joder. Llega en qué condiciones. Yo lo único que pido al planeta bola es que tengamos suerte y no haya ningún accidente. Importante. Porque como lo haya, igual. Bueno. No sé yo hasta qué punto va a haber unas garantías allí de las que habría en cualquier otro circuito. No sé cuántos vistazos gordos se van a echar para que se corra, ¿sabes? Entonces. Porque no me cabe duda que se va a correr. Entonces prefiero que no haya ningún accidente y no tener que... Hombre, joder. La verdad. A ver, siempre prefiero que no haya accidentes, pero que en otro circuito, en este caso, sí. Como que estoy más relajado si hay un accidente que lo que vaya a pasar en Arabia Saudí. Pero lo que tú estás diciendo es muy... O sea, lo que estás diciendo es muy hardcore, ¿eh? O sea, estás diciendo que... Yo no acuso a nadie de nada. Yo solamente... No, pero si yo... Sí. O sea, la razón, ¿eh? Claro. Razón. Yo solamente quiero... No me gustaría ver ningún tipo de accidente, por si acaso. Porque viendo cómo está el circuito a día de hoy, me cuesta creer. A ver, también te digo, imagino que
priorizarán las medidas de seguridad. Hombre, imagino. En lo suyo. Pero aún así, yo no sé. Yo he visto que hay tramos. No digo que esto vaya a pasar, ¿vale? Pero que hay curvas que están a menos de 100 metros del mar, en las que solo hay, entre el asfalto y la arena, no hay nada. A día de hoy. Vale, que se podrán construir barreritas. No, pero si en 10 días, parece tal. Un circuito de los años 50. Y habrá, estoy seguro que algo habrá. Estoy seguro que algo habrá. Pero yo, por si acaso, espero que no haya ningún accidente que lo ponga a prueba. Y ojo, no, y si lo hay, ojalá me calle en la putísima boca, ¿sabes? Y aguante el muro perfectamente lo que sea. Y no, pero pase nada y conte... Ojalá, ¿eh? Estaría bien. Pero... ¿Sabes lo que estaría bien? Que se les deje en evidencia. O sea, que no pase nada grave, pero que queden en evidencia. A ver, estaría bien y no. O sea... Sí, no, claro. Entiendo tu punto, pero estaría bien y no. Sí, no, es un poco feo, pero... No, pero sin ningún tipo de daño para ningún piloto, pero que algo quede tan evidente que digas, tío, esto es lamentable, ¿sabes? Dale, que le pongan unas salchichas y saltan al mar directamente. Hacen récords de... ¿Has visto el accidente este de la... Por cierto, sí. El de la... ¿Qué opinas? Sí, lo vi. ¿Qué voy a opinar? ¿Qué voy a decir yo de las salchichas están ya? Me tienen hasta las narices. No sé, la verdad. También te digo una cosa, los pilotos, cuando van a la salchicha y van a fondo, tampoco sé en qué piensan, ¿eh? Porque hay precedentes. Yo es que soy de esa opinión, o sea, yo soy la persona más hater que existe de las salchichas, ¿vale? Estoy harto de ese sistema, me parece más peligroso que seguro, vaya. Pero los pilotos tienen un porcentaje de responsabilidad importante en esta. Es que son unos cenutrios los dos, la madre que me parió. O sea, quiero decir, es que, hostia, es que no levantan el pie, es que van a fondo. Y uno tiene suerte, la única diferencia entre Vidales, que es el que vuela, y el otro, es que el otro tiene suerte y cuando se reincorpora a pista recto, no pilla la salchicha por medio. Pero le podría haber pasado lo mismo, viendo cómo iba. Total. Ah, también te digo, un poquito más torpe todavía Vidales porque aprovecha más escapatoria para intentar salir más por delante. O sea, es un poco. Le echa un poco más de cara todavía, ¿sabes? Pero es terrible. Sí, no, es tremendo. Terrible. Que también te digo, yo creo que el instinto del piloto. Claro, tú y yo no hemos cogido un coche en la vida. Sí, real, que ¿no? Pero, dices tú, le da por acelerar. Ya, claro, es que si estás en asfalto, ¿por qué no vas a ir a fondo? O sea, yo creo que eso en el fondo de tu cabeza. Hay una salchicha. Si ves que hay una salchicha, pues. Sí, pero como al principio se saltan las dos salchichas, ¿sabes? O sea, según entran en la salida, se saltan con las dos salchichas, ya. No les pasa nada. Yo creo que pienso, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal? Pues mira, ¿sabes? El poder puede, lo saben. Lo has sacado mejor ya, dicen, bueno. Claro, pero que mentalmente yo creo que te cuesta asumir el levanto el pie aquí, ¿sabes? Es como... Ya. No, y además también, yo no sé si en milésimas de segundo se paran incluso a pensar muy bien lo que están haciendo, ¿eh? Pero bueno. No sé. Es lo más importante, que al final son decisiones en milésimas de segundo. Pero vaya, que si no hubieran acabado los dos fuera... Estoy seguro que mínimo tenían que meter un drive-thru a los dos, ¿sabes? Por cenutrios. O sea, si hubieran sido en pista. Además, que pusiera en el reglamento por cenutrios. En este caso, O sea, claro, en la hoja de la sanción, ¿no? Cenutrio. Reason, ser un cenutrio. Stop and go for vein a cenutrio. ¿Sabes? Y ya exacto. Ya está. Totalmente. Te voy a poner de comisario a ti, ¿eh? Hombre. Es que ninguno hace por hacer la chicana, más que no. Es que entran los dos colados y van. Sí, total. Es bastante lamentable, pero bueno. Es una cosa ridícula. Pero bueno, al final, pues nada. A ver si pudiera. Quedó fuera y no pasó nada, por suerte. O sea, yo creo que están bien los dos. Se tuvo que meter buena hostia el David Vidales. Sí. Por cómo cae el coche, tuvo que estar jodido. Pero bueno, por suerte no pasó nada, ¿eh? Por supuesto que, oye, que yo puedo decir que no me gusta la maniobra, pero evidentemente me alegro de que esté bien. Y sí, no, o sea, están los dos bien, por supuesto. O sea, lo primerísimo, vaya. Eso no entra en el debate siquiera. Sí. Ahora, eso sí, el debate de las bananas otra vez está ahí delante, ¿no? Si tú pones otro elemento ahí que no haga volar los coches, coño, pues mejor, ¿sabes? si se puede elegir, pues oye, mejor, ¿no? Que los coches no vuelen. Y bueno, al margen de que crea que el piloto se va de boca por la banana, al margen de eso creo que el dispositivo en sí no es bueno. O sea, tendrían que... bueno, yo creo que tienen que quitarlo y buscar una solución mejor. Sí, yo sinceramente no entiendo, porque joder, yo siempre pienso en estas cosas, lo decimos siempre, ¿no? Si la FIA confía en estos dispositivos como elementos de seguridad, tiene que ser por algo. O sea, quiero decir, algunos estudios pues, por supuesto, detrás por para esto, tal, pero te juro que no veo la ventaja de este elemento en ninguna de las maneras. Pero es que, o sea, tú, por supuesto, ellos son los que han hecho sus estudios, sus pruebas y sus cosas, pero cuando después... y sobre la teoría se presupone que están en lo cierto. Pero cuando después ves cosas como la que se vio en F3 hace no sé cuántos años fue, del coche volando para arriba y que cayó del revés, fue en Monza también, pues te paras, coño, te da para pensar en plan, oye, a lo mejor no habían pensado en ciertas cosas, ¿no?
Que yo, no sé. Yo, por ejemplo, he visto a gente que entiende más de otras categorías, ¿no? Hablando de que, por ejemplo, el AstroTurf, que es la típica esta de meterle un metro de ancho de alfombra al borde de los pianos y ya está, de pues que sea como alfombra con un poco grip, tipo hierba artificial o lo que sea. Que se ve que eso, por ejemplo, los circuitos, los que corren turismos y tal, o otro tipo de coches, que eso lo destrozan. Y que por eso a lo mejor no se pone tanto, ¿vale? Cosa que puedo entender. Pero, ¿de verdad no hay otra solución que no sea una banana? Si yo entiendo, o sea, yo entiendo que el objetivo de la banana es que el piloto sea cobarde y no quiera apurarla porque le puede perder el control del coche. Pero ¿en qué momento preferimos que pierda el control del coche de esta manera a que lo pierda con un poco de hierba, un poco de grava? O sea, ¿en qué momento es preferible la salchicha que tal? Igual para las motos. Pero tampoco lo veo, tío, no sé. Es que además, no es que pierda el control del coche, es que el coche despega. O sea, es que eso, no sé qué sentido pueden encontrarle en positivo de que el coche despegue y vuele, ¿sabes? No lo sé, o sea, evidentemente yo no creo que quieran que los coches vuelen, pero me parece, yo te lo juro, es una cosa que no entiendo. O sea, siempre me esfuerzo en decir, vale, alguna explicación tiene que haber para esto, pero en este caso soy incapaz de... Sí, no, total. De encontrar, soy incapaz. Pues que lo cambien cuando vaya al F1, no es tan fácil, Marco Aim. No puedes cambiar las escapatorias, tal. No siempre hay dinero para cambiar los circuitos dependiendo de la categoría. Esto no es Jeddah. Claro, o sea, no es Jeddah, ¿no? No es Jeddah, bueno, dice Jeddah, dice... O sea, Monza, vamos, lo desconozco, pero por lo menos Monza tiene pinta de que hay bastantes carreras al año de muchísimas disciplinas. Un poco como el circuito de Barcelona, claro, que tiene un montón de carreras de muchas historias. No se corre solo Fórmula 1, que tú puedes decir, voy a adaptar exactamente el circuito a tal. Y tienes que hacer historias de todo tipo. Pero para la moto no es más peligroso también esas escapatorias de grava. No lo sé porque no veo motos. No lo sé, yo de gente de motos no escucho muchas protestas de esto. Pero... no sé. Se supone que todo el tema de escapatorias de asfalto a día de hoy se hace más por las motos que por la Fórmula 1, porque evidentemente una moto pues puede salir más, menos, no sé. Es diferente, ¿no? Pero, o sea, puede apurar más un pie en una moto. Pues va en dos ruedas, yo qué sé. Pero no sé. O sea, no sé. No he visto una moto pasar por vanas. Imagino que tampoco les tiene que. Tampoco les tiene que hacer gracia. Yo qué no sé. Tiene pinta de ser muy. No. O sea, muy, no, muy positivo, ¿eh? No, no. No tiene pinta de que diga Mar Márquez, ¡buah, he picardo! He saltado la banana ahí. No, no te pinta. No te pinta, eso es verdad. Esto no es el Mario Kart, ¿eh? Donde subes así, te claro. Da impulso. Saltitos. Si le da justo al claro, GTR en el aire. Si mueve en el aire el manillar. Exacto, sí. Velocidad extra, ¿no? Nada. Claro, claro. Sí, sí. Los de la moto se quejan mucho porque si no hay grava no frena el piloto a caerse. Claro, también. Que eso también es verdad, porque se habla mucho de que el asfalto es para los pilotos de motos, pero luego es verdad que un piloto de moto yo creo que agradece que si se va al suelo haya grava que le frene antes de irse contra el muro. Entonces, ¿quién es el que quiera la excavatoria? Michael Masi, tío, yo creo que es el demonio. Yo creo que es el demonio, Michael. Bueno, hay que decir que las escapatorias estaban antes de Masi, ¿eh? Sí, sí, o sea... Por supuesto, por supuesto. No lo sé. Ahora ya la verdad que no lo sé. Habrá curvas y curvas, ¿no? Como digo siempre, pero no lo sé. No lo sé qué tal. Curvas y curvas. Tendremos que echarle la culpa a alguien, Javier. Sí, no, siempre. A Pedro Sánchez. Ya toma por culo. Y ya está. ¿Por qué no? Este está bien. El vicario de Satanás en la Tierra. Como el vídeo. ¿Tú lo has visto, no? El vídeo de... ¿No has visto el vídeo? Del tío que dice que Pedro Sánchez es el vicario de Satanás en la Tierra. Y que es el causante de todos los males. Es la polla. Después me lo veo. La polla dice, porque desenterró a Franco y el causante de todos los males y el vicario de Satanás en la Tierra. Es increíble. Y se queda tan ancho, ¿no, el tío, eh? Sí. Porque le preguntan, ¿tú lo votarías? Y para demostrar que no... hace el sketch. Claro, para demostrar que no dice, no solamente no, sino que además... No solamente no, sino que... Sí, claro, sí, sí. Va añadiendo... Y buenísimo ese vídeo. El vicario de Satanás en la Tierra, increíble. Increíble. Pues sí, Javier. Y eso de cosas. Así extra, que no sea del Gran Premio Mexiquito. ¿Nos dejamos algo? Sí, bueno, la noticia que te comentaba yo. Ah, antes, verdad, sí, entra ahora, luego hablamos de Mexiquito. Cuéntame. Bueno, no, que ha salido una noticia, yo la he visto hace un par de horas, creo. Que decían que Jerez, pues, podía sonar para 2022 como circuito suplente, tal, no sé qué. Claro, que Marín ha dicho, creo que es el de la Junta de Andalucía. Que es como que está en reserva, que está el primero en la reserva. Y digo, pero bueno. Y digo, yo creía que el primero en la reserva era Portimao. O sea, que si se cae uno, entra Portimao. Pero bueno. No sé, que dicen que haría una inversión de para remodelar el circuito, no sé qué. Y digo, bueno. A ver, yo te lo compro, ¿eh? Yo no, quiero decir, hostia, que de puta madre. A mí me parecería de puta madre, pero... Joder. No sé por qué me cuesta creérmelo. O sea, quiero decir. A mí también me cuesta creerlo. Siempre pero... se ha rumoreado, es verdad que siempre ha habido rumorcillo y tal. Pero ni de coña están todos los rumores más fuertes. Quiero decir, cuando Imola volvió, se rumoreó mucho más.
Portimao igual, Turquía. Y no, en el año de la pandemia se habló, sí. Pero al final entraron Imola, tal, en Portimao. No sé, ha salido ahora, han dicho que para 2000, además que para 2022, que es que me parece. Ya. También te digo que es muy barato presumir de que eres el primer circuito del resto del calendario, porque puede ser que nunca se demuestre. O sea, claro, decir, mejor, o sea, tú puedes presumir todo lo que quieras de. ¡Buah! La putada es como entre un suplente y no seas claro, tú, porque claro, vas a quedar a la altura de la mierda. Eso es verdad. Claro. Yo hubiera dicho, claro, somos claro. El tercero. Somos el tercero de los suplentes. Eso, claro, ¿te aseguras? Está por Timao y ya después. Es que dicen que están por delante de China. Es que lo ha dicho así, ¿eh? Por delante de China, ha dicho. Es que no lo he leído, pero tiene que ser la. O sea, quiero decir, o sea, por supuesto, ojalá que me gustaría ver formulitas en Jerez, ¿eh? Por supuesto, a ti te gustaría ver. Yo iría de boca, ¿sabes? Pero. Y yo probablemente también. Pero. Pero que me sorprende, o sea, quiero decir, no sé, porque además creo que a día de hoy Jerez necesita alguna reforma mínimo. No, si es que lo dicen, dicen que en el caso sería una inversión de entre 3 y 5 millones de euros. Lo tengo aquí. Dice que la Junta asegura que son los primeros. Sí. Que son los primeros delante de China. Claro, a ver, es que Jerez, tengamos en cuenta, gente, Jerez no está tan bien como está ahora mismo Lleida. Entonces necesitan reformarlo. Claro, no se puede correr en estas condiciones. Las condiciones de claro, que está Jerez. Es que cualquier no circuito que se pone al lado de Lleida claro. Pierde. O sea, es que no llega. Entonces tienen total, que. Total. O sea, no tiene sentido. Tienen que. Por eso al lado de Lleida. Oye, ojalá, por supuesto, ojalá. A ver, bueno, ojalá, quiero decir. Depende de qué carrera del calendario del año que viene tuviera que caer. Pero si a ver, pero tú piensas que no va. Tú piensas que no va. O sea, que esto no es. Hostia, pues cambiamos esta por esta. Si se cae una porque se cae, porque ha pasado algo. Claro. Que no es que tú digas, vamos a cambiar esta por esta, que parece que es eso. Y no, ¿sabes? Sí, si pero alguna que, se yo cae. Que si cae por COVID Francia, por ejemplo. Ah, bueno, hombre, si cae por COVID Francia, yo. A ver, no. Iba a decir que me alegro, pero suena bastante mal. No. No, o sea, te alegras, que coño, no mientas, Javier, te alegras. No, o sea, no que caiga Francia entero el país por COVID, sino que la carrera caiga por estos motivos, ¿no? Hombre, pero si la carrera cae, es que significa que algo va mal, y tampoco que joder. Ya, también es verdad. Sería mala señal que el año que viene cayeran carreras por COVID todavía. Claro. Eso es verdad. O sea, que sea por otras historias, rollo. Hostia, que. No sé. Ha pasado una tuneladora y se ha cargado la curva 2, ¿sabes? Claro, sí. Y no podemos. Algo así, ¿sabes? Que sea como. Nada, Francia. Hay muchas razones para quitar Francia del calendario como para tener que irnos a la más trágica, tío. Incluso del mapa. O sea. Incluso del mapa. Dice, no, o sea, sí, Francia. Sí, dice, sí, que caiga Francia del país entero por COVID. Hombre, no. No, pero no. Pobrecillos. Que tienen Disneylandia, coño. Aunque sea por eso, hay que aguantarlos. ¿Tú qué salvarías de Francia? Top 3 cosas que salvarías de Francia. Disneylandia. ¿La Torre Eiffel? No sé. Empezando. Yo creo que Disneylandia, el pan. Que las baguettes me gustan bastante. La pobre torre, tío. Hombre, Alpine, ¿o qué? El croissant. Alpine. Alpine, las baguettes y Disneylandia. Sin Alpine no hay plan, cuidado. Claro, se complica el tema del. También te digo, igual sin Alpine hay otro coche. Croissants también, cuidado. Sí, bueno, bollería, ¿no? Podemos hablar de. París y los parisinos. París y los parisinos, hostia, ya ves. Es maravilloso, ¿eh? París y los parisinos. Sí. De hecho, yo salvaría el país entero y. Francia entero sin gabachos. Hostia. Sin problemas son los gabachos. Sí, al final es verdad. El territorio no tiene culpa. Claro. No tiene culpa de. El territorio que va a tener culpa. Claro, porque estos son top 3 cosas de Francia, pero top 3 franceses que salvaríamos. Hostia, no. ¿Qué te no, queda? No, me queda ninguno. Bueno, Benzema, que carrileaba al Madrid, entonces me viene bien. ¿Tu caso Benzema? No sé. Ah, el Lemar, en el Atleti también va bastante bien. uno de cada y nos sobra un tercero, ah, sí. No sé. Dicen por aquí Mbappé. Grosjean es verdad, yo a Grosjean me lo quedo. Grosjean me lo quedo. Se nos está olvidando seguro que alguno que pero bueno, no sé. ¿Algún ciclista de esos que te gustan a ti? Monseñor. ¿Ciclista Gabacho? Monseñor. Hombre, por favor. ¿No hay ciclistas Gabacho buenos? No, sí, hombre, los ha habido, pero que son gabachos. No, yo qué sé, Javier. Y Benzema. Yo he salvado a Benzema porque es Benzema, porque está. Pero eso es una excepción. Alaphilippe, dicen aquí. Eso no existe. Alaphilippe. Eso cómo va a existir, hombre. Ocon. Bueno. Nada, lo siento. No entra en mi top 3 prioridades. No está en tus prioridades. No llega. No está en mi top. Lo siento, Esteban. De hecho, creo que tiene origen también hispano, ¿eh? Un abuelo así, en Cádiz o algo así, o su abuelo, una mierda sí, esta, sí. Tiene. Se llama Esteban José Ocon Kelafi.
Ojo, ¿eh? Sí, sí, mola bastante. Que José Kelafi ya es buen nombre, ¿eh? Y sin embargo, os decía, llamas Esteban Ocon, que no está mal, ¿eh? Ya, sí, sí, sí. O sea, lo tenía difícil, claro. Porque, joder, ¿cómo te quedas? Estaba complicada la elección, sí, sí. Ya. Jean Reno, que los padres son andaluces. No, habría que buscar franceses con... ¿Quién es Jean Reno? Me suena un montón. Es un actor, ¿no? De películas de mierda. Con ascendencia no gabacha, ¿no? Sería un poco el, claro, el objetivo. Claro, claro. Franceses de... O sea, que sean españoles que se han ido a Francia 10 meses. ¿Sabes? Y ya, pues ya está esto. Bueno, españoles... Me vale en realidad cualquiera, ¿eh? O sea, ascendencia no gabacha. Cuidado. Hombre, nadie si no es inglés... Nadie más que salvaría a Bourdais. Me parece que está solo. No, está solo en esta batalla. Esta gente de Bourdais. O sea, mucho ánimo a la familia de Bourdais desde aquí, pero... Sí, sí, no, lo siento. No es nuestra batalla. En fin. Capítulo de Francia... No, cerrado. Siempre hay... Siempre, no, está permanentemente abierto Francia, ¿eh? Siempre, o sea, se puede faltar el respeto más a la gente francesa, pero... A ver. México. Uy, ¿no? Me he dado cuenta que tenías un filetito negro todo el rato en el podcast abajo. Ahora ya te soluciono. Vaya, ¡Mexiquito! Pues. ¡Javier! ¿Te gusta el Gran Premio Mexiquito? Sí, a mí me gusta. Está guapo el circuito, ¿eh? Está guapo, ¿eh? ¿Y el ambiente? El ambiente. ¿Vamos al Foro Sol este año o qué? Un poco lejos, ¿no? Nos pilla un poquito... Hombre, llegamos a tiempo, ¿no? Y salimos ya, según acaba el bolido. Hombre, si salimos ya, sí, sí, claro. Llegamos ahí al Foro Sol. Hacemos ahí, nos ponemos a hacer la tienda de campaña en la puerta, pues. Ya está. Y a pasarlo tan ricamente. O lo montamos la tienda de campaña en el box, Texas, si te parece. Y hacemos un bolido desde allí. No, en el de Red Bull y ahí traemos de invitados a Helmut Marko. Oye. Eso ya sería increíble. Helmut Marko solo. O sea, que hable solo, Helmut Marko. Solo, solo. Claro, claro, o sea, no, se queda solo. Le ponemos la barley y ya está. Las dos cámaras, ¿no? Sí. No, pero estaría bien. O sea, yo es un circuito, si tuviera que viajar fuera de Europa, de los que más me llamaría la atención. En serio, Mexiquito. Porque sí, hombre, que pienso mucho en Austin, Europa, me gustaría sí. Y tal, pero de fuera de Europa, quizás sería Mexiquito el que más me llama la atención. O Abu Dhabi, pero en modo millonario. O sea, ir, si tuviera pasta como para enterrar a alguien, ir a Abu Dhabi, rollo, palcos y... Pero para verlo en plan ultra rico, ¿no? Claro, 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 claro. De verlo en plan... O sea, con briatores en tal lado, ¿sabes? De verlo en plan de... Soy el putísimo. No sé, no sé yo si eso... O Interlagos, idea, ¿eh? A Interlagos yo no iba ni de coña. Hombre, está mejor no sales vivo de allí, ¿no? Tal claro, bien. Es que yo Interlagos no iba... Mira que me flipa Interlagos, ¿eh? Me flipa, pero por televisión. Yo allí no voy, pero ni de putísimo coña. Hasta los propios equipos le hacían cosas, tío. Atracan a pilotos, equipos que no me harán a mí, pilotos. ¿Sabes? Ya ves. ¿Qué? O sea... Ah, no, pero dirán, ah, no, pero este es Fons, ¿no? Es Fons de Fórmula 1. No voy a Interlagos yo, pero bueno, te lo juro, ni a que no, me pagan, ¿eh? O sea, me dan 500 pavos para ir a Interlagos, aparte de gastos pagados, y me lo pienso mucho, ¿eh? No, yo no iría tampoco. Lo siento. No, me lo pienso, no, yo valoro mi vida. Claro, es que a ver, si está guapo el circuito y tal, pero si luego me van a meter un navajazo, ¿sabes? Claro, pierde un poquito, ¿no? Claro. Pierde un poquito. Pierde un poco encanto, no. ¿Sabes? O sea, no. Lo que se convierte en una experiencia bonita y luego es un navajazo en el omóplato, no, ¿sabes? Pues... El circuito es increíble, o sea, en eso estamos de acuerdo. Pero un navajazo en el omóplato te parte claro, la tarde. Claro, pero un navajazo le quita mucha magia al circuito. Es que claro. Te parte la tarde. Dices, joder, ahora tal, joder, me pierdo la Q3. Claro, es que imagina que te meten el navajazo yendo, o sea, claro. Ni siquiera has estado allí. Claro, no. Que te pierdas la Q3, tío, por un navajazo en el homóplato, creo, ¿no? Ah, está feo. Eso está feo. No, eso está feo. Mejora... Bueno, Mexiquito, no sé cómo está de delincuencia la zona de circuito, pero al menos lo que se sabe de Interlagos es una cosa terrible. O sea, bueno, de Interlagos... Sí, ya, a ver, no sé. No, yo creo que Brasil es la peor en ese sentido. Sí, no, Brasil es... Brasil es un escenario de Call of Duty, constantemente. O sea, todo el terreno es un escenario de Call of Duty. Es que para que a los equipos y a pilotos les hagan algo, imagínate el poco control que tienen, ¿eh? Que sí, totalmente. Hay que ir a países seguros, como Qatar, ¿no? Que dice Xavi que eso es segurísimo. Claro. Hostia, cuidado, ¿eh? Hombre. No sabrá Xavi. Cuidado lo que surja, ¿eh? Cuidado. Hostia, lo que surja, ¿eh? Empieza ya. Me voy a Monreal. Monreal también me llamaría la atención. Lo que pasa es que Monreal dicen que es una mierda para acceder al circuito. Pero sí me gustaría Monreal también, ¿verdad? Canadá me gustaría. Sí, a mí me gusta también. Canadá me mola también, sí. Pasa que sí que he escuchado alguna vez de gente que va allí acreditada y eso. Que los accesos son una mierda, porque claro, como es un islote, es como un islote artificial la parte de claro. El circuito, que se ve que para acceder solamente hay un puente, ¿sabes? Entonces se montan unos atascos que flipas. Entonces, bueno. Coñazo eso. Ya, pero bueno. Puedes ir en barco. ¿Tú tienes barco? ¿Te imaginas ver la carrera del barco? Desde el barco.
¿Pero tú tienes yate o no? Yo, hombre, por supuesto. En el que vamos a hacer. En el que vamos a hacer el bolido tuyo. En ese yate. Quiero decir que tú eres youtuber de éxito más años que yo. Entonces digo, tú tendrás ya tu yate y esas cosas. Claro, claro, lo tengo ahí, abajo. Está al lado del coche. Sin agua, sin agua. Sin agua, Nina. Sin agua, ¿para qué? Lo tienes en el garaje. En el garaje. Consume poco, en el garaje. Claro, claro. Entonces, lo tengo para hacer bólidos. Literal, para hacer bólidos y ya está, O sea, tío. Estoy esperando la oportunidad. Flipante. Si no haces como la señora que se pasó una rotonda y acabó en el circuito en medio de una carrera. La de... Eso donde fue, en la India, ¿no? En Corea, no me acuerdo. ¿Cuál? Que se coló una furgoneta. No, no por dentro exactamente del circuito, pero como muy cerca. Eso fue en Corea. Hostia, o en India hace unos años. Por ahí, sí. No me acuerdo. Paso. Hace no tanto. No, en Interlagos, no. Yo la que estoy pensando es una que pasó en Corea o en la India. Pero no era una señora por ahí random. Era una furgoneta de las de seguridad, de circuito tal, de algo. Que se coló, no sé si una curva hizo o algo así, tal. Que se equivocó. Y a mí se metió en el circuito. Una mierda así. Pero no me acuerdo exactamente cuál era la zona. Pero yo no me acuerdo de eso. Era India, Corea, sí, 2011, 2012. Es que sacaron una bandera, un safety car, vaya, por eso. Sí, un par de vueltas. La gira asiática de aquellos años. Sí. Era India, es que Corea. No recuerdo si fue India o Corea. Me suena uno de los dos, no me acuerdo cuál. Juraría que Corea, a lo mejor. Pero no, es que me bailan muchísimo los recuerdos de India y Corea. Se me mezclan. A mí, en general, me bailan muchos recuerdos. Yo los mundiales que no gano Alonso, a mí eso no lo guardo en mi memoria porque no me parecen importantes. No serían importantes. No, tan importantes no serían, si no los habría ganado Fernando Alonso. Y ya está, evidentemente. Pues sí, José, Mexiquito, que me gustaría ir. Y a ti también, Javier. Algún año iremos, no te preocupes. Está lejos, pero bueno. Está lejos. ¿Qué esperas tú de Mexiquito? Pues mira, ¿te acuerdas al rollo cuando hablábamos de la posibilidad de que en México Checo Pérez estuviese primero, Verstappen justo detrás? ¿Te acuerdas de esa conversación? Lo comentamos, usted y yo, de forma amistosa. Exactamente. ¿Cómo lo ves? Ahora que sí que está encima ya es realidad. Ya no está dentro de... Me gusta mucho que lleguemos a México con la mejor versión de la temporada de Checo Pérez, al menos en la última carrera. O sea, me gusta bastante. Puede molar mucho. Porque hasta ahora no concebía un escenario en el que Checo Pérez pudiera estar en condiciones normales por delante de Verstappen. Así que ahora, viendo que en Estados Unidos... A ver, yo no sé si llega a estar delante, pero bueno, no sé si... En Estados Unidos podría haber estado por delante un ratito. O sea, que decir, en la salida podría estar por delante y que hubiera tenido que pelearlo y tal. Y hubiera sido... bueno, por supuesto, por claro, supuesto. Claro, o sea, no digo de por ritmo general ni nada, pero que en circunstancias podría haber estado por delante. Entonces, yo creo que no va a hacer falta ni que le digan que lo deje pasar. En el momento que lo tenga detrás, lo deja pasar. O sea, ya, no va a hacer falta ni que se lo digan. Claro, lo que decíamos el otro... Tú y yo pusimos el escenario de últimas vueltas, la victoria en la mano de Checo, que dejara pasar, tal. Eso habría que verlo. Y yo defendía fuertemente el argumento de que le decían que se quitase sin ningún tipo de duda. Y tú eras el que lo dudaba un poco. No, yo dije que le decían que le dejara y que a ver qué hacía Checo. Pero vamos, lo deja pasar. Sí, hombre, claro que lo deja. Estoy convencido porque... A ver, es un escenario complicado, ¿eh? Demasiado bueno para Red Bull que estuviera Checo Pérez primero, Verstappen segundo, con tranquilidad sobre... Demasiado tranquilo, ¿vale? Pero sí, lo haría. Tal y como está el mundial. Sí, lo haría sin duda. O sea... Sí que creo que si hablamos de últimas vueltas, porque el otro día en Austin, por ejemplo, cuando se puso Checo Pérez por delante de Verstappen, era la salida, ¿sabes? Y obviamente, pues no tal. Pero si pasa las últimas vueltas, va a tener que ser Red Bull la que le diga a Checo, hazlo. Pero es que para llegar a las últimas vueltas hemos tenido que estar durante una carrera entera. También te digo, Javier, perdona que te interrumpa, si está primero Pérez, segundo Verstappen, pero Hamilton noveno, por decir algo, o fuera de la carrera, igual no, ¿eh? ¿Cómo que no? Son 7 puntos, tío. Son 7 puntos de diferencia. Muchísimo. Pero te va a costar más convencer a Pérez de eso, ¿eh? Bueno, pero es que... Bueno, pues Pérez al final está cogido por los huevos. O sea, al final Red Bull... Bueno, Pérez tiene contrato el año que viene. Sí, pero si... Pérez, su mayor interés es seguir en Fórmula 1. Sí. Y como haga cualquier tontería... Pero también te interesa que Pérez esté motivado y comprometido con el equipo en las carreras que quedan. Sí, pero tú le puedes hacer entender a Checo Pérez que tenemos un mundial muy, muy, muy apretado y que 7 puntos son muchísimos para su compañero que está detrás, ¿sabes? Es que yo creo que la situación es crítica. Para, o sea, este campeonato va a ser por detalles. Y 7 puntos son muchísimos puntos, tío. Son muchísimos. Son. En un campeonato como este, quiero decir, porque yo qué sé, el año pasado Hamilton, pues 7 puntos... Son una risa, pero en este campeonato
Ya. No sé. A ver, nos gusta mucho más que este escenario porque es como súper complejo y súper divertido, ¿no? Pero... Es divertido, es un escenario divertido, joder. Es un escenario divertido. Pero es difícil que pase. No sé. O sea, yo creo que si Hamilton está en una posición mala, igual no le quitan la victoria a Checo, ¿eh? No digo que sea un acierto, ¿eh? Porque yo si fuera Red Bull, evidentemente querría. Yo creo que conociendo a Red Bull, yo creo que lo hacen sin duda. A ver, la mítica de Checo, vemos un problemilla en tu rueda derecha trasera, igual habrá que cambiar. Claro, claro. Vale. Hacer a... Bueno, si estás muy cerca, directamente decirle, oye, que va más rápido que tú el otro, ¿eh? Directamente, un faster. Ya tú sabes, ¿no? En plan, sí, sí, claro, claro. No sé, veremos qué pasa. Desde luego sería interesante en qué se basan para tener la gran esperanza de que Checo vaya primero. No, yo no tengo ninguna esperanza, ¿eh? Yo hablo de un hipotético escenario divertido. Yo no tengo ninguna. O sea, yo en mi porra, de hecho, no lo voy a poner por delante. O sea, ¿no? ¡Qué cobarde! ¿No crees en el Checo? No creo en el Checo, la verdad. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué falso el tío! No, a ver, en serio, no es que no crean en Checo, es que creo que va a estar delante. Ya está. Obviamente. Pero bueno, veremos. Es divertido pensar en ese escenario. Es divertido especular un poco de qué pasaría. Caso de imaginemos cosas chingonas, ¿no? Pues claro, ahí está. Imaginémonos cosas chingonas. Ahí está. Luego tweet de Checo diciendo: We come back stronger, don't worry. Claro, ahí está. We come back stronger. Pero sí, o sea, es muy complicado. Es muy complicado que esto pase. De hecho, este año, de las cosas que más me apenan de Checo Pérez y que más rabia me da, a ver, ganó en Bakú, por supuesto. Pero no ha ganado ninguna carrera con Verstappen en pista. Ya. Y me hubiera gustado... Coño, a Bottas le hemos visto ganar carreras con Hamilton en pista. Pero bueno, el año que viene será otra historia. Desde luego, de aquí a final de temporada no es momento de juzgar la victoria de Checo Pérez. Porque en cada victoria en la que Verstappen esté por detrás, no se la van a dar. Ahora, otra cosa es, evidentemente, Checo Pérez primero, Hamilton segundo, Verstappen tercero. Ahí sí, tiene que ganar. Pero claro, ahí no puede, ahí tiene que hacerlo. Está obviamente. Claro. Pero bueno, alguna carrerilla juntos, a lo mejor si gana el año que viene, si mantiene el nivel de... O sea, si mantiene el nivel de Austin, Checo Pérez, sí que alguna carrera le gana. A Verstappen el año que viene, seguramente hablemos, ¿eh? Si mantiene el nivel de Austin. Pero manteniendo el nivel de Austin. Veremos. Hombre, yo creo que el mejor Checo Pérez le da para ganarle carreras a Verstappen. Alguna. O sea, no ganarle un mundial, sinceramente creo que no. Claro, claro, claro. Pero sí ganarle carreras de vez en cuando, coño. Sí, sí, claramente. Claramente, claramente. Pero bueno. Veremos. El problema es que creíamos que Checo iba a ser como Ricciardo. Yo nunca pensé que fuera a llegar al nivel de Ricciardo Checo Pérez. O sea, yo pensaba que iba a estar un poquito por debajo. Yo viendo... Bueno, un poquito, vale, pero al final es un poquito. Yo viendo al Checo del año pasado, de Racing Point, y el final de temporada de Checo del año pasado, es que eso fue espectacular. Yo esperaba un Checo, ya digo, no para ganarle a Verstappen, pero muy cerquita, tío. Y yo esperaba todo el año el Checo que vimos en Austin. Todo el año. Y lo hemos visto en tres carreras. Pues eso. Ese problema. En Turquía un poco también. Tres carreras. O sea, Bakú estuvo espectacular. Francia también. Francia bien y tal, pero muy pocas carreras. Demasiado. Sí, no. Han sido pocas, sí. Así que nada. El año que viene también va a depender del coche que tenga. Nos ha jodido como el resto, David. eso no es cosa de Checo, pero al final tienes que comparar con su compañero, que es la clave. Si el año que viene tiene el quinto coche en la parrilla, pues tendremos que compararle con Verstappen igualmente, ¿sabes? A ver qué hace. Claro, va a estar condenado siempre a la comparación con Max. Pero como todos están obligados a ser comparados con sus compañeros. Igual que todos son comparados con sus compañeros, efectivamente. No vas a comparar a... Si quieres comparar a Checo con Mazepin, pues puta madre, ¿sabes? Pero... está feo. Claro. Está feo. ¿Has visto lo de Mazepin? No lo hemos comentado. ¿Has visto lo de Mazepin? Que dice que tiene esperanzas de que algún día le llegue una oferta de un equipo mejor que Haas. No lo he visto, pero... Optimista. Como tú y yo, buscando marca, Javier, un poco. Claro. Un poco la actitud. Mazepin diciendo equipos, me gustáis, ¿no? Equipos me gustáis, efectivamente. Bueno, marcas también, valdría. Sí, marca. Osta. Pobrecillo. El pana Mazepin. A ver, no sé. Tendrá que tener ilusión el hombre también. De ilusión se vive. La porra no la hemos hecho todavía, que no se te olvide. Pues todavía queda, ¿no? ¿Cuánto llevamos de directo? Llevamos 48 minutos. Buah, pues no queda para la porra. Me tienes que contar tu vida por lo menos un rato. Joder. No, en serio, la porra. Que una vez se nos olvidó la porra. Se nos olvidó una vez, tío. Me acuerdo de. Creo que fue tu culpa, porque era tu podcast. Claro, o sea, culpa mía. Siempre. Creo que mi culpa no. No era tu podcast, dice. Que puto genio. Sí. Madre mía. Qué ganitas, ¿eh? De carrera.
La verdad que cada vez más cerca del final, además. O sea, el Mundial... Me estoy poniendo triste ya, ¿eh? Eso de que queden solo 5 carreras, uf. Ya, ya. Es que... ¿Cómo vuela, eh? Mira que tú y yo defendemos lo de las 23 carreras al año, ¿eh? Que ya, ya, sí, sí, no, menos, no, sí, sí, lo defiendo y lo sigo diciendo. Pero que es verdad que... Parece que ayer estábamos en Bahrein viendo los test, tío. El otro día estuve... Puse la tele... O sea, normalmente no me siento delante de la tele. O sea, no suelo realizar el acto de sentarme delante de la tele. Pero el otro día lo hice. Por alguna razón que no me explico. Y estaba puesto Dazón, Dazón F1. De por eso lo hiciste. Por eso y lo estaba hiciste. En... No, pero sabes que lo enciendes y ya estaba puesto. Y digo, coño, qué de puta madre. Y estaban echando el Gran Premio de Bahrein de este año. El primero. Y me gustó mucho ver cómo era sorprendente que Verstappen estuviera al ritmo de Hamilton. Y cómo hablaban. Y me hizo mucha gracia una frase de Pedro de la Rosa cuando acaba la carrera. Porque, claro, es verdad que en el momento esto vamos a tirar un poco de recuerdo. ¿Te la tragaste entera la carrera entonces o qué? No, las últimas 10 vueltas. Lo enchufé. Ah, vale. Me enchufé en las últimas 10 vueltas. Me hizo mucha gracia porque, claro, no sé si acordáis, pero esta fue la carrera en la que Verstappen adelanta a Hamilton por fuera un poco tal y le tiene que volver la posición y eso. En el momento, lo que parecía y todos lo pensamos es que Verstappen había tenido algún problema en el coche. Decíamos, hostia, que ha perdido velocidad en la recta. Le ha pasado, a ver qué ha pasado, si en el embrague, si tal, si algún problema del motor, tal. Al final de la carrera, se escuchan los team radios de Verstappen diciendo a Red Bull, oye, ¿por qué no me habéis dicho que apriete y ya está? Porque le podía haber metido los 5 segundos en lugar de dejarle pasar de nuevo, tal, si me sancionaban. Ok, y se decía lo de la famosa polémica, ¿no? Que por ahí vino, y para mí sigue siendo la mayor polémica entre Hamilton y Verstappen de la temporada. Como le dijeron a Red Bull, para mí es la mayor. Bueno, a ver, es bastante... Es bastante tocha, sí. O sea, que decir, es la que más responsabilizó la FIA de la decisión. Pero es verdad que le dijeron desde Red Bull, no, que nos ha dicho la FIA que lo dejes pasar y punto. Que no nos ha dado alternativa, ¿vale? Que ni siquiera dio alternativa de segundo tal. O sea, que dijo, déjalo pasar y lo dejaron pasar. Sí, sí. Para mí más que Monza, pero bueno, ahora hablamos de eso. Claro, al final de esto, dice De la Rosa. Me hizo mucha gracia porque es como muy inocente y es lo que todos pensamos, quizá. Dice, bueno, a ver si al menos a partir de esta carrera dejan claro el tema de los track limits y sabemos cuándo se pueden usar o no, ¿sabes? Sí, pero es que eso lo dicen. Y eso fue hace 17 carreras. Claro, claro, pero lo dicen como. Es una puya más que otra cosa, ¿eh? Porque no, yo creo que ellos mismos saben que eso no lo van a arreglar. Ya, pero el tornillo era. Yo le vi un tornillo de esperanza. Era un tornillo como sí, de esperanza. No, es decir, a puede ver ser, si, puede ser. A ver claro, si, porque como fue la primera, a lo mejor. Claro. Venimos de hace. Sí, sí, puede ser. Que lo creyese de verdad. Y nada. Y ya digo, para mí esa es la mayor polémica entre Hamilton y Verstappen. Porque creo que en Silverstone la culpa es claramente de Hamilton. Y los 10 segundos que le caen, bueno, podría haber sido unos pocos más, pero más o menos tal. Y en Monza me parece culpa de los dos. Y al final meterle 3 puestos de sanción en la parrilla a Verstappen, no gustándome, tampoco me parece un escandalazo gigante. ¿Te acuerdas del tuit que pusiste, no? Justo después de eso, ¿no? Sí, sí, puse como que es una puta vergüenza, un robo y tal. Pero... Sí, no, es que me acuerdo y me gusta recordártelo, la verdad. Puse como vergüenza de competición o algo así, sí, o competición adulterada como... o así. Campeonato adulterado es lo que puse. Campeonato adulterado, sí, sí, eso, sí, sí, sí. Luego ya yo me calmo, ¿sabes? Y... Ya después te relajas y dices, bueno. O sea, luego ahora... ya lo pienso yo, vale. Venga. Mira, ahora piensas hasta que es normal incluso, ¿eh? No, o sea, quiero decir, sigo sin estar de acuerdo, pero que luego lo piensas seriamente. Vale, sí, y 3 claro. Puestos de sanción en la parrilla, vale. Es verdad que es el que va por fuera, tal, se salta la banana, ya qué sé, ¿sabes? Pero bueno. Cuidado. Terreno pantanoso, cuidado. Sí, terreno pantanoso. Joder, la mosca, tío. ¿Otra vez la mosca, eh? Sí, lleva un rato aquí. No sé. Bueno, yo soy muy narcible, ¿eh? Yo, de hecho, me hace mucha gracia cuando en Twitter, no sé si te pasa a ti, pero yo suelo comentar las carreras pues en directo. Obviamente, ¿no? Y a lo mejor pones pues en la vuelta 12, hostia, claro. Hostia, Latifi está on fire, ¿sabes? Latifi, madre mía, ¿de qué planeta viniste, no? Porque a lo mejor ha adelantado, yo que sé, a un Haas. Y luego Latifi a lo mejor acaba el último porque ha dado 3 trompos sobre sí mismo. Y la gente te dice, ¿ahora qué tienes que decir de esto? Jaja, te citas a ti. Y yo, tú eres tontísimo. Ya. Bueno, pero no es lo mismo, no es lo mismo eso que lo de campeonato adulterado, ¿no? Ah, no, yo hablo de contextos que se dan en... Vale. Sí, claro. Sí, no, la gente, bueno, tampoco vas a pedirle mucho más a la gente. O cuando pones algo irónico y la gente se enfada contigo. Ya, bueno, eso es increíble. Eso rollo... Es increíble. Rollo Carlos... Me acuerdo una que hizo la... ¿Qué salida hizo este año Carlos Sainz espectacular? Coño, la de Rusia. Que se puso por delante de Norris. Ah, es verdad, se puso primero. Y puse, sí. Carlos Sainz está ahí por su padre. A ver, es que yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente entendería la ironía, ¿sabes? De, claro. Y puse como, Carlos Sainz está ahí por su padre. Y ya te está. Puso uno. Entonces la gente, ¿ahora qué tienes que decir, eh? ¿Cómo te cayó la boquita? No sé qué yo. Además, es ridículo porque lo has puesto justo después de la salida. Madre mía, la mosca.
Sí, sí. Ah, no, pero claro, es que como la cámara que yo tengo en mi Discord tuya. En la tuya se ve más, a lo mejor todavía, claro. Buah, es que se ha puesto en medio, lo que pasa es que la otra no se ve. Claro. Pero bueno, que eso, que encima es ridículo porque tú pones el tweet y literal que al segundo te llega el típico tonto poniendo de eso. Pero es como, ¿qué tienes que decir ahora? No, es que no lo puedo entender. Ya. Porque es que sí, literal sí. Que lo acabas de poner después del salidón. Sí, sí. Es como, no sé, una cosa muy extraña. Yo no sé si son gente troll incluso, es que si no. Sí, sí, sí. Y gente que la primera respuesta es un insulto a alguien que ni te sigue. Yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser? Porque me ha pasado alguna vez, de gente que te insulta y no te sigue yo, joder. Pero sí, porque a lo mejor alguien le ha dado me gusta a su TL y no sé. Sí, no, pero a veces es como casi de las primeras reacciones, ¿sabes? Que dices, coño, yo entiendo que si ya ha pillado 20, 30, 40 retweets, entiendo que llegue a alguien. Hay gente que está muy aburrida, ¿eh? Hay gente que está muy aburrida. Totalmente, totalmente. Deja en Twitter, ¿no? Que va, es la única red social en la que tengo éxito, déjame. No, quita. Es la única en la que me va medio bien. No. Y la única que no se monetiza. Exacto. Se puede monetizar, ¿eh? Ahora con, verdad, esta, con lo de los super tweets, ¿eh? O algo así. Pero a ver a quién voy a echar yo polla y cobrarle por mi chister del monstruo lagonés, ¿sabes? Ya ves. O sea, a ver qué. Sección de chister del monstruo lagonés, de pago, ¿sabes? Es que, monetizar Twitter yo lo veo bastante inviable. A día de hoy. A ver, si tuviera algo que ofrecer. Pero es que ahora mismo no tengo nada que. No sé. Ya. A ver, es cierto que si piensas algo, ¿no? Decir, venga, hilos para. Yo qué sé, si fuera un divulgador. Pero como no es el caso, como soy un tarado con acceso a internet, ya está. Tampoco. Soy un tarado con acceso a internet. Es que tampoco puedo. Claro, dice, llegará a tiempo. Chiste de llegará a tiempo, 5 euros, ¿sabes? Esas cosas cobrar por. Las cuotas de Juan Alfonso, ¿no? Puede estar muy bien. Exacto. Dice, los que te damos aquí el dinero también pagamos por las tonterías que podíamos verla gratis. Ya, pero sin anuncios, os los quitáis. Entonces, yo qué sé, una ventaja. Y también Twitch tiene montado todo el tema de Prime y tal, no sé, es diferente. Sí. No sé, se convertirán en OnlyFans en nada, ya verás. Yo, gente, por ahora, mis chistes de mierda van a ser gratis. Por ahora. Ojo, por ahora. Aprovechen la oportunidad. Coño, yo qué sé, Javier, imagínate que te llega alguien y te dice, yo te pago. Para que los hagas solo. Me llegan y me dicen, te pago 5.000 pavos al mes solo para que pongas tweets solo para mí. ¿Sabes? Ojo, Vamos. Se los pongo a él. Le dejo hasta el ejemplo. Hombre, claro, Dios. Digo, le doy hasta la cuenta, ¿no? Le digo, toma, para ti, gestiónala. Para ti, para tu cuerpo, toma. Totalmente. ¡Ay, Diosito! Mira, estoy viendo la noticia de Andalucía. Andalucía piensa organizar un GP de Fórmula 1 en Jerez en 2022. Pues nada. Efectivamente, Víctor. Estaría guapo, Jerez. Estaría guapo. Hombre, yo lo gozaría fortísimo. ¿Sabes lo que es un gran premio en tu ciudad? Es que no sé. No se me ocurre paraíso mejor. En Illesca yo lo veo complicado. En tu caso tienen más motivos para. Sí, no, yo. Exacto. Sí, sí. No, en Illesca tenemos un Amazon. Podríamos tener un circuito Fórmula 1. ¿No? Quiero decir, empresas gordas. Claro, si tienes una cosa, pues tienes la otra. Amazon, ¿no? Amazon Web Service. Buah, aquí se pasa un circuito. Gran premio de Amazon. Claro. Directamente. Ojo, directamente. Gran premio de Amazon y ya está. ¿Quién pone la pasta, si no? No creo yo que haya mucha. Gran premio de Amazon y Yescas. Ya está. Buah. Salgo yo. En las acotaciones de esto de la fórmula que te pone siempre. Y Yescas es no sé qué tal. Y pone una. Aquí nació Fons de Fórmula Fons. Pepe el de Masterchef. El tremendo influencer de Fórmula Fons. Nació en el año 1900. Dice, big celebrities like Pepe de Masterchef, De Gea o Fons de Fórmula Fons, born here. ¿De Gea es de ahí? Sí, de Gea de aquí. Hostia. Entonces poner cosas así, ¿vale? O sea, como y top 3. Y en la publicidad que te pongan tu banner y de esas cosas, ¿no? Ya que estamos. Bueno, yo, disculpa, sería increíble. Ay, Diosito. No, pero hablando en serio, creo que ver la carrera mientras usas Twitter no es sano, al menos aparcarlo un rato durante la carrera. A mí me gusta mucho. Yo me gusta muchísimo compartir mis opiniones por Twitter. Yo me gusta mucho. Depende mucho de la carrera también, te digo. Yo hay carreras que no tengo casi ningún tweet en toda la tele, pero porque estoy literal ahí tumbado. Y digo, pero esa mierda. No, a mí me gusta mucho. O sea, yo reconozco que me. Cuando pasan cosas así. Coño, pues me gusta poner la opinión y tal, pero que. Yo soy muy de. Es que se me pasan muchas tonterías por la cabeza, entonces las suelo ponerlo. Las suelo poner muchas. Yeah. Casi todas son tonterías, rollo yo que sé, algún chiste que me hace gracia, tal, ya está. O sea. Sí, pues como hables en serio, madre mía.
La gente... Y si hablo en serio, o sea, tanto si hablas en serio como si hablas en broma, va a haber alguien que se ofenda. Entonces yo no ya, suelo mirar verdad. Las menciones, yo lo siento mucho, pero menciones no suelo mirarlas durante la carrera. Y ni muchísimo menos me voy a poner a debatir en mitad de la carrera con alguien. O sea, yo lo siento. Si digo, este golpe es culpa de este tal, es porque se me ocurrió a mí. Y luego ya es eso, después de la carrera, claro, si veo alguna opinión razonable, sí. La contesto. Pero durante eso la carrera, sí, no. Después de la carrera, los debates sí, pero durante yo lo único que hago es poner tweet y ya está, y cierro. Claro. Lo pongo y lo cierro, ya está. Yo dejo el timeline o a veces veo la pestaña de notificaciones y digo, ah, mira, he tenido esto retweet, jaja, qué bien, ya está, ¿sabes? Pero no, no hago, no estoy pendiente sí. De menciones y tal. Y eso sí, solamente pues comparto las que me dicen, joder, qué razón tienes, qué gracioso eres, qué guapo estás. Eso sí, por supuesto, ¿no? Pero... Esa siempre. Yo, todo lo que sea que madulen, Javier, lo llevo bien, la verdad, no te voy a mentir. Una cosa que me gusta a mí. ¿A quién no le gusta ya. Una buena adulación? A nadie. A ver. Especialmente si se van hacia ti. Eso siempre. Hombre, eso está muy bien. Fomos invitados a la parrilla con guardaespaldas evitando periodistas. ¿Te imaginas? Con gafas de sol. Llevan ahí. Apareces con las gafas ahí en plan. Rechazando a Martin Brandel diciéndole no. Déjame. Exacto. No, soy demasiado importante para eso. No, déjame Martin Brandel, por favor. No me molesten más. En fin. México. No estamos hablando nada de la carrera de México. Hay muchos mexicanos enfadados contigo en concreto, Javier. Porque yo he hecho el esfuerzo de hablar de México. No, te he hecho la porra y he dicho, no, sí, pero ahora tienes que contarme tu vida. Pero literal. Es que muy pronto. ¿Cómo se hace ya la porra? Bueno, pero la porra no tiene por qué ser necesariamente lo último. Joder, pero bueno. Ah, es verdad. Tú has querido que sea lo último, pero no tiene por qué ser lo último. Me gusta esa actitud, Javier. Vamos a ir por la porra, porque además te quiero preguntar si ves mejor a Red Bull que a Mercedes aquí. Así que podemos hacerlo con una. Buah, esa pregunta yo ya. Uf. Yo hasta el sábado, hasta la Q2 del sábado, yo no la respondo. Claro. Yo no sé qué va a pasar, ¿sabes? No sé, en principio, a priori, sobre el papel, ¿este circuito favorece o no a Red Bull? Creo que sí, ¿no? Porque se hablaba de que Brasil y papel, México sí. Sobre el papel decían que sí. Pero Austin era para Mercedes, se supone, ¿eh? Sobre el papel. Y luego mira. Claro, hay que decir... y luego mira. Bueno, Javier, no sé, yo... haga usted su porra, caballero. Venga. La pole, ¿no? Posición. A ver, la pole position, venga, Verstappen. Hostia, bueno. Yo, ¿te acuerdas que confié en Bottas la semana pasada? Hace dos semanas. ¿Confiaste en Bottas? Confié en Bottas. ¿Te salió mal? Me salió mal. No lo voy a volver a hacer. Verstappen. Vale. Verstappen. Tiene sentido. Compartimos con el nombre de Verstappen. En el podio. En el podio. Third posizione. Buah, tercera posición. Hostia, para Aitana de OT. Para Checo Pérez. ¡Oh, tía! No, Aitana dice la primera, si no, no vale. Tercero, Checo Pérez. Sí, no, tal cual, ¿eh? Venga. Esta vez, believe in Checo. Pero sin fanservice, ¿no? O sea, ¿crees de verdad una tercera posición? No. Sí, porque, no sé, le veo fuerte ahora. Segunda posición para Max Verstappen. ¡Oh, tía! Y primera posición para Luis. ¡Oh, tía! Hamilton. ¡Qué giro de guión, eh! Nadie lo hubiese imaginado. Qué giro de guión. Pues mi podio es relativamente parecido. Ojo. Pero voy a ser un poco más tribunero que tú. Madre mía. Tercera posición. O sea, ya te veo venir. Lewis Hamilton. Esto lo digo en serio. Creo que va a pasar. Y va a ser curioso que el primer doblete de Red Bull de la temporada vaya a ser en México. Segundo Checo Pérez. Primero Max Verstappen. O sea que tú el escenario... que hemos puesto hace media hora, ¿lo ves real? No, ahora no veo que vaya a pasar, no lo veo, no creo que vaya a hacer falta ceda la posición, pero sí creo que Red Bull va a estar lo suficientemente por delante de Mercedes aquí como para que Hamilton, si no lo clava, no quede ni segundo. O sea, que creo que el Checo que vimos en Austin, con un Red Bull que me espero que sea un poquito mejor todavía que lo que fue de Mercedes en Austin. Sí, te entiendo. Que pueda llegar a ser segundo por medio. O sea, se la va a tener que currar Checo, ¿eh? No creo que vaya a entrar claro, por... Tú no ves que vayan a tener que hacer orden, sino que directamente va a estar primero. Exacto. Verstappen, segundo Pérez. O sea, va a haber una pelea. Yo creo que Verstappen va a tener una carrera. Esto evidentemente no va a pasar, ¿vale? O sea, pero bueno. Y la carrera que yo tengo en mi cabeza que creo que puede suceder es una victoria relativamente fácil de Verstappen. Relativamente. Lo está agafando ya, ¿eh? Ya, totalmente. Y que Checo y Hamilton se jueguen esa segunda posición. A base de estrategias y de que Red Bull vaya un poquito mejor. Con un doblete de Red Bull en el campeonato de constructores, se pondría muy cerca de Mercedes.
Y el campeonato de pilotos quedaría bastante sentenciado, también te digo, ¿eh? O sea, que, o sea, no sé si es el resultado que querría. A ver, no sentenciado, no. Pero le metería un ¿cuántos puntos hay ahora mismo entre...? Ahora mismo hay 12. Ahora mismo hay 12 puntos. Entonces, hostia, esto sería... yo necesito que gane Hamilton esta. Yo entiendo tu punto, ¿eh? O sea, yo no hablo de lo que quiero. Creo que puede pasar esto, pero no sé si lo quiero. No, no, claro, yo también he hecho una porra. No, no, yo cuando he hecho mi porra ni me acordaba de la diferencia de puntos, ¿eh? Más es que se habla mucho de que del tema del... De que el motor Mercedes sí se ha dicho, se ha comentado mucho en algunos sitios lo de que el motor Mercedes en altura sufre mucho y que chasis Red Bull y Honda tal. No sé. Veremos, veremos. También se habla de que Ferrari aquí podía estar muy bien, no sé. Ya veremos. Ah, porque esto lo acaba ganando Carlos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Seguramente. Victoria de Carlos Sainz y ya está. Porque no lo hemos y Alonso segundo y. Usted. Y Checo Pérez tercero. Vamos usted, a darle a posiciona a los españolitos, usted. Venga, las posiciono. Carlos, de quinto de España. Hostia, quintísimo. Quintísimo. Vale. ¿Y el nano? Y Fernando, el nano, toca nano truco. Toca por fin un fin de semana decente. Toca por fin un fin de semana decente. Hostia, epicardo. ¿Posición? ¿Qué significa eso? Buena pregunta, ¿qué significa eso? Séptimo. Hostia, bastante bien, la verdad. Bastante bien. ¿Cuál es la diferencia técnica de este circuito? ¿Usan más carga? Es extraño, México, porque al final es un circuito de baja carga, aunque tiene bastante curva rápida. Y tal. La tramo final es bastante. Tiene. Pero la mayoría del circuito suele ser. No sé, o sea, mucha recta, mucho. Sí, tánico. Tiene la recta. Quería recordar que usan baja carga de hace un par de años, hablo de memoria, pero quiero recordar que usan más o menos baja carga. Y luego el tema de la altura, sí que dicen que es un factor bastante diferencial. Pues un circuito que está a mucha altura. Y los motores, depende cómo se comporten, tal. No sé, veremos. Mis posiciones de los españoles, no te la quiero copiar, pero te lo voy a hacer. Porque iba a decir. ¿En serio? Es que Ferrari yo aquí la veo muy bien. Es que yo creo que aquí puede ser cuarto o quinto. Es que bueno, Bottas también. Voy a decir sexto, Sainz. Voy a ser un poco más negativo que tú. Y no confío en Alpine. No confío. Un décimo. A ver, no, yo no tampoco confío. Es que confíe demasiado, ¿eh? Pero como confío en su aleatoriedad. Es que México es. México es circuito de más 1.30, ¿verdad? Ya, los circuitos largos no. Y los circuitos largos al pin se da como el culísimo. Entonces sí. Voy a poner un décimo. No, pero ¿qué más de 1.30? ¿Qué fumas? ¿Cuánto es México? ¿No es más de 1.30? ¿Es menos? No, 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 es bastante menos, ¿eh? ¿Sí o qué? Yo recuerdo rondando 1.20, debe estar, ¿no? Tío, no me acuerdo, tío. Te lo voy a decir, ¿eh? 1.16 dicen por aquí. Hostia, sí. Que sí, me suena a mí más menos de 1.20. ¿Y por qué me suena a mí más largo, tú? No, tres. Ah, pues nada, le subo al noveno. Noveno, nano. Solo por eso. Son 71 vueltas, ¿no? Entonces sí, son 71, son, es corto. 1.15 la pole de Leclerc. 1.15. Ah, pues. No, perdón. Sí, por sí. Cambia a noveno. Le muevo a la novena posición. Sexto Sainz, noveno Alonso. A ver qué tal. Renault lo hizo. ¿Consiguió Ricciardo podio? No, perdón. No, estoy fumando porros. Nada, no he dicho. Como siempre. Sí, totalmente. No iba a decir, consiguió Ricky el año pasado un podio en México. Yo sí, no se corrió. Va a conseguir un podio, ¿sabes? Por los cojones. En su cabeza lo consiguió. Sí. Mi cabeza sí. Pero, no, en la tuya no, la de Ricciardo, digo. La de Ricciardo también. Lo celebro. En la tuya también. En la mierda. En las dos. Cortes en euros. En las dos cabezas. Ya gafasteis a Mercedes en USA. Es verdad, yo dije que ganaba Hamilton en USA Easy, ¿no? No sé qué dije. Yo no sé qué dije tampoco, ¿eh? Yo dije, pole de Bottas y victoria de Hamilton, creo. Pero porque soy muy de Luis. Ya, yo también soy muy de Luis. Yo no se me puse. Dicen por aquí, ¿quién acaba adelante, Carlos o Charles? Hombre, tú le has puesto quinto a Sainz. ¿Que acaba por delante de Leclerc o qué? ¿O te olvidas de Bottas, que existe? No sé. Hostia. Prefiero. No se la juega. Prefiero ni pensarlo. No se la juega, Javier. No sé, puede estar adelante, no lo sé. Mejor, no te la juegues. Porque a lo mejor acierta la posición de Sainz y el Leclerc segundo, ¿sabes? Y no pasa nada porque aciertas algo. Ya. Claro. Es buena estrategia. Yo tampoco me voy a pronunciar. La pregunta es, ¿penalizar a Bottas? Por supuesto. Bottas le tendrá que cambiar algo. Claro, Bottas le tendrá que cambiar motor por decimoquinta vez. Tendrá que cambiar alguna pieza del motor, rollo. Hostia, el cuenta kilómetros, te tenemos que cambiar. Se nos ha olvidado cambiarle el reposacabeza, hostia. Hostia, como lo de Mazepin el otro día. Es un meme lo de Bottas. Sí. Que por cierto, lo hablamos en el bolido, me parece tú y yo. Y no nos dimos cuenta que dijimos, coño, ¿qué le pasó a Mazepin que a las tres vueltas lleva 30 segundos por detrás? Coño, es verdad, cierto. O sea, nos metimos con él un poco de más porque tuvo que parar el hombre porque se le había salido el reposacabezas, hostia. No, hombre, pero dijimos que algo le pasaba, ¿no? En plan, sí, pues, sí, dijimos, algo le tuvo que pasar, no sabemos el qué. Pero es verdad que es que se ve luego la repetición cómo se le sale el reposacabezas y es muy gracioso. Muy bestia.
¿Qué se le pasó a... ¿Te acuerdas en Bakú 2017? A Hamilton. Sí. Que sí, luego sí, se decía que no, pero yo me quedé con que eso fue por el golpe de Vettel. Puede ser. Se decía que no tiene nada que ver, que iba de antes tal, pero hostia, qué casualidad, ¿no? Pero bueno. Ay. No, pues muy raro, la verdad. Esa fue rara. Además, que se salía mucho, es súper peligroso. O sea, quiero decir, pegas un frenazo gordo, te da un accidente y. En fin. Pobrecito. Nikita Mazepin. ¿Cuándo creen que Luis penaliza? A ver, yo creo que si Hamilton yendo en desventaja, si quiere penalizar, tendría que ir haciéndolo ya. Quiero decir, ya teniendo el déficit de puntos que tiene y viniendo ahora a un par de circuitos que parece a priori un poco más Red Bull y tal, tiene que ir penalizando ya, ¿eh? Yo creo que Mercedes o incluso a lo mejor apuran, ¿eh? Es que no fue extraño porque como penalizó a medias Hamilton. Ya, es verdad. Es que es muy raro porque al final en Turquía fue, ¿no? La que penalizó a medias Hamilton. No, ¿cuál fue la que penalizó a medias? Sí, Turquía. Turquía, ¿verdad? Claro, penalizó a medias. No sabes cómo... O sea, ¿qué otra penalización a medias le queda? ¿Pone algo entero nuevo? Es que no lo sé. Ya. Yo creo que penaliza en Arabia Saudí. En la penúltima carrera del año te la vas a jugar a penalizar. Yo penalizaría... Polla, ¿eh? Ya, sí. Hombre, yo creo que a partir de aquí hay que echarle mucha polla para penalizar, ¿eh? En cualquier momento. Hombre, si lo haces, lo haces ya. O sea, que decir... Exacto, si lo haces, lo haces ya. Yo, sinceramente, si fuera Hamilton, si veo que aquí en México voy a sufrir y tal y me va a costar pelear por la victoria, yo cambio aquí todas las piezas. Y voy de aquí a final de temporada con todo el motor entero nuevo. Si fuera él, ¿eh? O sea, antes que andar con medios tal, evidentemente no sabemos desde aquí cómo están los motores Mercedes. De hecho, decían que Mercedes tiene las mejores tecnologías para calcular cuánto de vida le queda a sus motores y sus historias, ¿eh? O sea que aquí hablamos Javier y yo por hablar. Pero yo, por tranquilidad mía, de si yo fuera piloto, si yo fuera Lewis Hamilton, prefería tener el motor fresquísimo de aquí a final de temporada y en esta carrera salir el 20, si hace falta, el 18. Y sobre todo que si lo vas a cambiar, que lo hagas ya. O al menos que... Claro. Claro, a lo mejor quiere empezar, hostia, pero si hay un circuito en el que vamos fatal y nos viene mejor... Pero claro, no sabes... Es una putada, la verdad. Es que aquí en México, quizá Brasil, que puedes adelantar. México y Brasil son circuitos que puedes adelantar. Qatar, no lo sabemos, no tiene pinta. No lo saben. Arabia Saudí, no sé. Me da a mí que solamente va a estar hecha la trazada, así que no buscaría otra. No buscaría otra alternativa, ¿sabes? No me saldría la trazada mucho. Claro, ¿no? Yo no me saldría la trazada por si acaso, ¿sabes? Por si piso un topo o algo. Y ahora, y Abu Dhabi, hostia, es la última carrera. ¿Te imaginas, tío? Bueno, he pisado un topo. Madre mía. Mal topo Argón, ¿sabes? Y claro, o sea, quiero decir, es que. Carrera donde parece que se pueda remontar fácil. Ahora mismo quedan México y Brasil. Y México puede ser un buen sitio, la verdad. Entonces, y a ver, mínimo, yo creo que otra de 5 puestos va a hacer. Como la de el otro día. O sea, porque si cambia una parte, cambia la otra. Pero yo cambiaré todo, vaya. Yo cambiaré todo. No sé. Y Brasil tiene sprint para ganar puntos. Sí. Sí, Brasil llega a... coño, es verdad, Brasil la sprint, es verdad. Hacer como lo que hizo Bottas en Monza. ¿No? Que hizo la de victoria en la sprint y luego salió el último. No sé, ¿la recta de México es igual a la de Rusia en la salida? No tanto, o sea, es muy larga. Es verdad que es muy larga la recta de México. Pero la movida de Rusia es que como tiene también una curva al interior, salir segundo te viene muy bien. En el caso de México es todo recto. Pero sí, evidentemente es muy larga la recta y cuanto más larga la recta, menos vale la pole. Claro. Obviamente. En Turquía no cambió partes, que no me pareció. Coño, ¿cuál fue la que cambió? Tú me has dicho Turquía, cabrón, me has liado. ¿Cuál fue la que cambió? En Turquía cambió, ¿no? Hamilton, la que cambió, que salió 5 puestos, que perdió 5 puestos. Yo creo que era en Turquía, o me he equivocado yo, no sé, yo creo que no. ¿Fue Turquía? Coño, fue la carrera de lluvia que él tuvo que... Coño, que hablamos aquí que hizo... Y el papel de Bottas, y Bottas hizo el papel de Hamilton, ¿no te acuerdas? Sí, fue Turquía, claro. No nos discutáis, Turquía, Miguel. Cago en Dios, Cambió el ICE en Turquía. El ICE, exacto. Diego que utilizó componentes en entrenamiento, no, pero metió 5 puestos, coño. Cambió el ICE. Claro. Eso es. Pues sí, veremos que... La voy a matar a la mosca esta. O el directo a Oscar ahí, la tía, le usa la cámara. Hay una pelea de egos en esa habitación ahora mismo espectacular. Terrible, y voy a perder yo, y eso lo llevo fatal.
Pues sí, ya veremos qué hace Hamilton, qué hace Mercedes. Igual prueban más motores en el coche de Bottas y ya para ir descartando, ¿sabes? Igual sigue probando motores en el coche de Bottas a ver si... Imagina, no, cambiamos el motor de Hamilton, pero el sanción es Bottas. Claro. Es increíble. Exacto. Convalida la sanción, el bueno de Valtteri. Ya está, qué grande Valtteri, tío. Madre mía. ¡Ay! No hemos hablado de lo de Andretti Sauber, que ya se ha deshecho del todo. Hostia, pero... pues no me he enterado de no, eso. No, pues no va a pasar. No va a pasar al final. No va a pasar, ¿no? Y nada. Apunta que Guan Yuzu, compañero de Bottas, precisamente en Alfa Romeo. Por eso me he acordado ahora de... ¿Piloto de calidad? Piloto chino de calidad. ¡Hombre! A mí, quiero decir, los hay mejores en F2, pero tampoco me voy a poner triste por ver a Guan Yuzu, Tengo curiosidad. Me parece que... Sí, no, tampoco me importa en exceso. Puede ser un piloto divertido. No sé si bueno, pero divertido creo que va a ser. O sea, no va a ser indiferente, ¿sabes? Así que bueno. Y ya, pero nos va a dar show, ¿no? Ya tenemos a Tsunoda para el show, también te digo, pero bueno. Exacto, Tsunoda. Sí, sí, un Tsunoda azul iba a estar bastante bien. Ojo, porque si Max gana se puede poner a 20 puntos. Claro, si Max gana se pondría a 19, a priori, con vuelta rápida. Por eso digo yo 20. Que en esta... Es que 20 es peligroso, ¿eh? Hombre, 20 a falta de 4 carreras... Serían 4 victorias porque... de Hamilton. ¿Le da? No le da. ¿Cuántas carreras faltan? ¿Cuatro? Sí, sí le da, sí le da. Faltarían 4. ¿Cuántas faltan? 4. O sea, esta y otras 4. Ahí hemos faltado 5. Ah, quedan 5, vale. Vale. Decir, a ver, 20 puntos seguiría siendo salvable por Hamilton. Hombre, por supuesto. Sí, yo te hablo de peligroso porque si se pone con 20, en la siguiente ya Hamilton tiene la presión de que está casi obligado a ganar. Claro, tendría que ganar, evidentemente. Porque si no se le empieza a escapar demasiado y ya está fuera de su control. O sea, claro, si aquí gana, o sea, si sale de aquí a 20 puntos, si Hamilton gana el resto de carreras, gana Hamilton. Por supuesto, pero no, si gana el resto de carreras, no, lo jodido, claro. Claro, es que eso no puedes pensarlo, porque no lo ha hecho nadie en este campeonato. Claro. Ganar 4 carreras seguidas. No, de hecho, ha habido poca racha de victorias, ¿eh? Dicen por aquí, el tema es que Mercedes no ha ganado más de 2 seguidas a la temporada. ¿No? ¿En serio? Creo, más de 2, o sea, se ha ganado 2, pero no 3, ¿no? Y Red Bull sí ha ganado 3, sí. Verstappen sí ha hecho alguna racha de 3, yo creo. Austria y tal. Austria, no, no sé. Austria sí, seguro, no sé si la... Ganó 5 seguidas, es verdad, ¿no? Que ganó Bakú. ¿5 seguidas? Claro, sí. Mónaco, Bakú, Austrias y... Y alguno me estoy dejando. ¿Y antes de Bakú, quizá? Sí, pero estamos de acuerdo en que no ha sido lo normal. No ha sido normal. Pero que estoy pensando... Mónaco, Bakú, Francia y ambas de Austria. ¿Ves? Me sonaba, sí. Sí. Los Austrias, joder. Qué caro, es que se hace raro este año, ¿eh? Lo de que ganan, sí. No, que se hace raro. Ah, sí, ya. Ya, total. Pero bueno, yo digo eso, que igual doblete de Red Bull. Que aquí en... Baja por todo, ¿eh? En Mexiquito. Ya veremos. Igual me como un garrote, un gran garrote, pero bueno. Es mi predicción, Javier. Y como luego la voy a cambiar para la porra Fons Mulera, pues ya está, ¿sabes? Claro, eso es tradición ya. Eso es tradición. No ponerla alguna vez, así. Alguna vez coincide. Este fin de semana he conseguido 0 puntos en la porra Fons Mulera. O sea, lo te mismo propones que... hacerlo cada semana, te propones te hacerlo. Te juro que puse cosas normales, pero como cambió poquito. O sea, puse como Hamilton primero, Verstappen segundo, Pérez tercero, tal. Cosas claro. Así, sabes que. A tomar por culo. O sea, no hay más. Pero sí. Ay, la vida es complicada. Verstappen en esas 5 carreras. Verstappen en 5 carreras le sacó 41 puntos. Le recortaron lo de. O sea, claro, es que también. No, eso lo hemos dicho muchas veces. Verstappen sin lo de Silverstone y alguna. Y lo de Hungría, por ejemplo. Este campeonato estaría mucho más sentenciado, Totalmente. Esto estaría bastante más sentenciado. Totalmente. Si no hay ningún abandono, por narices se decide en Abu Dhabi. Sí, no. Hombre, o con octavos puestos tal 5 carreras, sí. Claro, si siguen los dos haciendo podios. Se decide en Abu Dhabi. Bueno, siempre y cuando digo, si Verstappen engancha 3 victorias seguidas, hasta luego, ¿eh? No, claro. Lleva una, ¿no? En Estados Unidos. Ah, no, espérate, ¿quién ganó la anterior? Ah, fue Turquía. Bottas, claro. Vale. Bottas. Como enganche 3 seguidas, hasta luego, Lleva una, Como le quedan 2. Si gana las 2 de las. Le quedarían 4, ¿no? Ah, no, le quedarían 3. Cuidado, poca broma, Va a estar interesante. Tendría que confiar Hamilton en un abandono y eso es confiar mucho. Y no olvidemos que Bottas está a 100 puntos, Muerto no está. Bottas Ultimate, cuidado, Bottas, ¿has visto lo que ha dicho Toto Wolff? ¿Qué ha dicho? Que no le sorprendería lo más mínimo que acabe en la última carrera. Si el mundial se decide en Abu Dhabi, vamos, que hagan la decena y pros. Eso dicho. Así se queda tan chido el tío.
Pero responsabilizando a Verstappen, imagino, ¿no? Un poquito como de... No, bueno, no responsabiliza a nadie. Habrá querido decir cositas. ¿Qué pasará la de Senna y Prost? La de echarle fuera uno a otro, ¿no? Claro, claro, la de chocarse, exacto. Dice que si uno llega por delante del otro, que haya, o sea, que hagan cositas el que va adelante. Me ha parecido bastante hardcore viniendo del jefe de uno de los, dos contendientes, la verdad. Me gustaría ver las declaraciones, porque solamente fuera con tonillo de refiriéndose más a Verstappen que a... Ya, sí, lo que porque lo que no creo que ataque a Hamilton, ¿no?, de esa manera, ¿sabes? Pero, el tono, ¿no? Sí, sí. El tonito, no, ya. el tonito tiene que ser importante, sí. Pero bueno. No sé, hombre, yo no lo querría, ¿eh? La verdad, yo no querría que este campeonato acabara por... Con, no, yo tampoco. Ojalá una batalla épica en pista, ¿eh? Eso es lo que queremos. Sí. ¿Os imagináis que Hamilton y Versátil? Le ha traducido a Arizo. Versátil. Chocan en todas las carreras que quedan y gana el mundo Bottas. ¡Gana el mundo! Te va a echar mucha gracia el Versátil. Bottas, rey del mundo. Bottas, rey del mundo. Speed King Award and World Award. Tía, yo Bottas. ¿A cuánto se pagará en las casas de apuestas que Bottas gana el mundial? Más de 100 pavos, imagino. No lo sé. Mucho más debería ser, creo yo. Hombre, al final es el tercero en Discordia. Tampoco... Quiero decir, a principio de temporada a lo mejor un Haas se pagaba 200 euros, ¿eh? Tampoco te creas tú que... Pero, ah, vale, bueno, en ese caso... Entonces quiero decir, por esas diferencias, creo yo, ¿eh? Debería pagarse un Haas a 5.000, macho. Que claro. 200 es una putísima mierda, la verdad. He echado un par de euritos a Bottas si tenéis tiempo libre. Y ya está. No perdéis nada. 2 euros. yo paso, la verdad. Yo ya no suelo ni apostar, la verdad. No, yo hace muchísimo que no apuesto. Antes iba un poquito más... De hecho, yo siempre recomiendo... El mundo de las apuestas es muy peligroso, ¿vale? Entonces, siempre recomiendo que nunca os abráis cuentas con el móvil. O sea, decir, de tener en el móvil las opciones de apostar. Porque eso te puede enganchar muy peligrosamente. Y que cada vez que queráis apostar algo... Primero, sean cantidades que no os importe perder. Siempre. Exacto, en plan, consejo, un euro... Un euro, dos, tres... La mítica... La quiniela, yo claro. Lo que he hecho una vez, que es eso, que pagan 50 euros. Echas un euro, poner 10 resultados, a ver si te llevas claro, no sé cuánto. Y a lo mejor otro euro a un partido que quiera vivir con un poquito más de emoción o tal, y ya está. Y sobre todo, yo recomiendo mucho ir al sitio físico, a la casa de apuestas físico, para que ese ambiente deprimente te dé cuenta de lo que te puedes convertir, ¿sabes? O sea. Que entres, claro, ¿sabes? Desde tu casa con el móvil, hostia. Claro, desde tu casa muy... con el móvil, con la aplicación, los colorcitos, tal, parece un mundo mágico, no, no. Vete a la... O sea, te coges, estás en pijama en tu casa, te coges, te vistes, te vas a la casa de apuestas. Refachero, sí. Te vas, o como sea, da igual, si quieres sudadera echada, tampoco pasa nada. Pero vas... Por la risa, coño, por la risa. Sí, pero vas, entras, ves el panorama, ves a los viejos acabados echando moneditas a la tragaperras... A la gente echando monedas sin parar en la ruleta esta automática, tal. ¿Ves eso? ¿Sabes? Lo ves y dices, uff, cómo huele aquí a miseria, ¿no? Quiero ser esto, tal. Y te vas rápido a tu maquinita, echas tu grito y te vas corriendo, ¿sabes? Yo es lo que hago. No, yo es que la verdad es que no he apostado mucho nunca, pero que hace años que no... Sí. Yo pero sí que a veces hago eso, la de echar un eurito, dos, tal, con algún... Yo creo que, claro, la última que hice creo fue en el Mundial de Rusia del 2018. Hostia. Que metí, creo que fue un euro o dos, a que todos los partidos de la fase de grupo, todos, sí, tenían más de 0,5 goles. Hostia. ¿Ganaste? Uno. Me falló uno. Ay, qué rabia. Yo, una de las apuestas, no la última, pero una de las que más recuerdo, con las que más me divertí, que ya ves tú la tontería, ¿sabes? Un Japón-Bélgica de Mundial 2018, bueno, puede ser también, ¿eh? O algo así. Japón-Bélgica, sí, octavos de final. Sí, me acuerdo, yo lo vi. Ese partido, apostamos un amigo y yo, echamos un euro, cada uno. Ya ves tú, íbamos a ganar 8 euros. Pero estamos con la tontería, ¿sabes? Te hace ilusión acertar. Estás como, a ver si lo ganamos tal. Y apostamos como que iban a... No sé si a que no iba a haber empate o algo así. Y al final, como hubo prórroga, no contó el empate. Una mierda esa, ¿sabes? Algo como rollo, no va a haber goles o algo así. Y estuvimos como a punto de conseguirlo. Y al final, es una tontería porque tiramos un euro cada uno, que ya ves tú. Y es verdad, claro, que un poco te divierte. Sí, gracias. Es por la risa, claro. Al final es la risa. Efectivamente. Sí, total. Efectivamente. Ahora que el otro día en la de al lado de mi casa un montón de chavales de 15, 16 años... Ya, no, es un drama. El tema de las apuestas es... Y no, a día de hoy, de hecho lo han quitado ya, ¿no? La regla esta que estaba de que se podían poner anuncios en no sé qué. Lo han quitado hace poco, creo. Llevan mucho tiempo con eso de tal, la pusieron... Es raro. Antes que apostar, prefiero gastarlo... Hombre, lo mejor que podéis hacer es suscribiros en este canal de Twitch, desde luego. O sea, lo mejor. Porque además esto... Aquí no pierde... Así, aquí
nunca tienes opción de ganar. Sabes que directamente pierdes el dinero a mi favor. Entonces es... Claro, claro, aquí no hay... Aquí no tienes el miedo de decir, hostia, perderé, ganaré. No, no, aquí lo pierdes seguro. En mi beneficio económico. Mi beneficio económico, eso sí, te llevas un par de motes, te quitas los anuncios. Que yo qué sé, ver a Javi sin anuncios, hostia, se agradece. Ver aquí los podcasts con Javi sin anuncios, está bastante guapo. Faltan marcas. Claro, eso es. Las apuestas te dejan en la ruina, Fons te da ventajas, efectivamente. Efectivamente. Ese sería mi lema, ¿no? Podríamos incluso. Sí, bueno, buen lema ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Apuestas te dejan en la ruina, Fons te da ventajas. Me gusta. Fons te da ventajas. Muy de las ventajas. En fin. ¿Qué nos queda por hablar? Yo diría que... no mucho. A lo mejor luego me sigo con el Uncharted, Javier. Ojo, ¿eh? Darle ahí un poquito a Natalio el Dragones y sus aventuras. Natalio el Dragones, no, no lo habría imaginado. No. Está bien ahí el tío. Está chulo, ¿eh? Me está gustando. Está muy chulo. Me está gustando. Pues nada, a ver qué tal. Luego a lo mejor seguimos un ratito. Anoche, fíjate, me dio rabia porque me quedé haciendo un directo, charlando, y no jugué ningún juego de terror, ningún juego spooky. No hiciste el directo fácil. Me sentí mal. Mira que dije, si me pillo el Little Nightmares 2, que me gustó el 1, me lo pasé en directo una vez. Pero no me hice... ¿Perdiste la oportunidad? Ya, hasta el año que viene no puedo jugar al Little Nightmares 2. Hostia. Ya, estás jodido. Ya no se puede. Hostia. Contenido spooky sí hubo, es verdad, sí hubo contenido spooky. Enseñé fotos de mi época del 20. Algunas. ¿En serio? Sí. Terrible. Terrible. Están ya quemadas, por supuesto. Ya no se mover. Ya imagino. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Tú tenías 20? Hombre, claro que tenía. Hombre, lo sabe Dios, ¿no? Coño, y... al final tú y yo somos un poco de la misma, ¿no? ¿Tú eres de los que te alegras de que esté cerrado y nunca más se pueda ver lo que había ahí? Es que yo tampoco subía muchas fotos, ¿eh? Pero bueno, sí. Seguramente cualquier cosa que subiera... mejor que esté borrada, seguramente. Pero yo nunca he sido mucho... Es que nunca he sido mucho de postear fotos de cosas, ¿sabes? Yo tenía... Mi cuenta de Twitter era un híbrido de fotos mías borracho. Fotos de Maldini, el futbolista, que me gustaba mucho. Fotos de Maldini. Sí. Y ya está, y más fotos borracho. O sea, era un híbrido un poco extraño. Sí. Alguna foto de Alonso, era un poco... Twenty era un poco eso, también te digo. Sí. Y luego salía yo etiquetado en fotos de grupos de gente en los que escuchaba yo foto 20 y me iba yo y me acoplaba, ¿sabes? Cosas que no sé por qué hacía. Las letritas en verde aparecía ahí, ¿no? Lo de... ¿Qué decían, etiquetado en una foto? El que decían... El que falte, que comente y le etiqueto, ¿no? Y yo era siempre que decía, yo soy el de azul. Etiquétenme, ¿no? Y mi página de pinillos mejor que Cristiano Ronaldo, eso sí. Fue mi primer viral, ¿te lo he contado yo eso, Javier? ¿Mi primer viral? No. ¿Tú te acuerdas de las páginas de Twenty? Que eran los antiguos tweets, básicamente. Eran como chistes. Yes. Que eran páginas de Twenty del estilo... A mí también me gusta... Sí, claro. Esas cosas. Claro, me acuerdo, sí. Pues yo, mi primer viral fue una página de Twenty que hice que era... Yo también creo que Pablo Pinillos es mejor que Cristiano Ronaldo. Pablo Pinillos era el lateral derecho del Racing de Santander para aquellos años. ¿Y lo petó eso? Y tuvo 13 o 14 mil me gusta, fácilmente. Que para la época eran bastante. O sea, ¡hombre! Para la época eran bastante. Sí. Fue mi primer viral. El de Pinillos, sí. Qué bueno, ¿eh? Claro, la mayoría de gente le daba like porque era como la guerra de Cristiano, Messi y tal, ¿sabes? Que acaba de fichar por el Madrid. Sí, o sea, la gente le chupaba tres pincos a Pablo Pinillos. A mí me gustaba Pablo Pinillos, de verdad. O sea, me parecía bueno. Lateral derecho aguerrido. Ahí empezaba la carrera de Fons, ¿eh? Fórmula Fons, madre ahí mía. Empezó. A partir de ahí, viral tras viral. A partir de ahí, para arriba. Increíble. Ojalá Pablo Pinillos algún día vea... Yo quiero pensar que Pablo Pinillos vio esa página y dijo, coño, qué guapo. 15.000 personas pensando que soy mejor que Cristiano Ronaldo. No pensando, vaya rivalidad absurda que tiene esta gente, ¿no? Sino pensando eso. Sí, pensando eso, diciendo, coño, qué guapo, chaval. 15.000 personas pensando eso. Era bueno, tío, era bueno. Era bueno Pablo Pinillos. Coño. Era bueno. Lateral derecho aguerrido, de los que me gustan a mí. Mi estilo de futbolista. Pregunta para los dos, ¿cuándo empezaste y cómo a ver la Fórmula 1? Uf, muy largo. Eso para otro día, ¿no? ¿Qué, Jordi? Eso da para lo podcast, que surja creo. De otro ¿Hacemos podcast. Algo, sí, ¿hacemos sí, algo sí. especial para el podcast 50? Vale, ¿el qué? Va a coincidir con...
post Gran Premio, te digo. Ah, no, perdón. No, así sí, coño, porque son tres carreras seguidas. ¿Coincide con post Gran Premio? Sí, porque son tres carreras seguidas. ¿Este es el 48? Ah, no, es el 47. 47, claro. Justo sería una semana 48, vacía, ¿no? Sí, coincide con el último del tridente. O sea, 47, 48, 49, claro, es post. El 50 es post. Es que estaba pensando. A ver, no, entonces, si es post, hay que hacer post. Claro. Pero pues, a lo mejor esa semana. Hacemos dos. Podemos hacer, claro, como uno que sea el 51. Hacemos como que el especial sea el 51 en este caso. O el de la semana siguiente, el 51. Y a lo mejor podemos hacer algo rollo de responder preguntas de gente. De nuestro. O sea, de tú y yo abrirnos más. Abrir nuestro corazón a la comunidad. Algo más rollo, ¿sabes? No sé. Claro, no sé yo mucho hablar de. Pero pues, no, hay que decir, nosotros respondemos lo que nos haga el rabo. Pero a lo mejor poner un hashtag en Twitter rollo. Pregunta a bólidos o algo así. Y cosas de estas tipo. Pregunta a bólidos, parece. Claro, algo así. Podríamos hacerlo. Claro. No sé, podemos. Le damos vuelta luego por WhatsApp, si quieres. Le damos vuelta. Y luego, como para el especial 100, yo ya habré muerto. Lo que surja, ¿no? En vez de. Ya directamente lo que surja, ¿no? No sería bólido. No, coño, evidentemente hablamos. A ver, bueno, podéis preguntar lo que queráis. Insisto, Javier y yo responderemos lo que queramos, pero. pero. A ver, como decía mi hijo un profesor una vez, vosotros podéis preguntar lo que queráis. Yo responderé lo que quiera. Exacto. Exacto, ya está. Ya está. Esa es la actitud que hay que llevar en la vida. Pues nada, Javier. Me gusta mucho tenerte invitado en este programa, la verdad. Eres el mejor invitado que he tenido nunca en los bólidos. No te voy a mentir. Tampoco, claro, el nivel no está muy alto, también te digo. Hombre, Javier, tus versiones son increíbles siempre. No, no, el nivel de los invitados anteriores, que soy yo, básicamente. Es verdad. El bolido 50 debe durar 2 horas. Bueno, a lo mejor dura 2 horas. El más largo está por ahí, un poquito menos, ¿no? El no otro día, nunca, yo creo que el más largo fue el anterior, estuvimos bastante rato, yo creo. No, yo creo que uno llegó a 1.50 o por ahí. Hostia. ¿Me suena? Puede no, ser, 2 horas no hemos pillado nunca. No hemos pillado nunca 2 horas. No. Algún día, el bolido 50. No, estoy dudando ya. Bolidos 100, 10 horas de bolidos, ¿qué te parece? Guau, chaval, no por una favor. Mañana 10 horas tú y yo hablando hasta la polla, terminamos. Terminamos, se rompe nuestra amistad a las 6 horas, ¿sabes? Dios, ya ves. Y las 4 horas restantes insultándonos por Twitter. Diciendo, tonto de Javi, que me ha dicho no sé qué. Con Light and Aire. Y por WhatsApp, ya, se acaba todo. Ya se rompe toda la amistad, ya. ¿Y quién se queda con Petete en ese caso? Bueno, te quédatelo tú. Hostia. Salgo perdiendo por todos lados, qué desastre. Ah, espérate, hombre, te quiere mucho, espérate. Es mejor, la mejor persona. Qué genio. Pues nada, Javier, vamos a ir cerrando el programa. Pues nada, lo cierras tú, que es tu bólidos, como siempre dices tú. Lo cerramos, sí. Vamos a saludar a esa gente de Fórmula Fons que tiene la paciencia de aguantarnos. A mí aguantarme todos los vídeos y a ti aguantarte, pues el uno de cada 4 o 5, más o menos, que va saliendo por aquí y tal. ¿Sí? Gracias por estar ahí, al otro lado del monitor, pantalla, televisor, dispositivo electrónico que emite imágenes por segundo. Y recuerdo que en Twitter me podéis seguir para que estéis al toque, para que digáis, coño, ¿qué estará haciendo Fons en este momento? Pues igual te metes y estoy en directo en Twitch. O he subido algo a algún sitio. O estoy en TikTok, he subido TikTok. O estás poniendo un chiste. O estoy poniendo un chiste de mierda. Posible que te coma un chiste de mierda en mi Twitter. Rollo un juego de palabras de mierda que solo me da gracia a mí, ¿sabes? Es bastante probable, de hecho, que te comas un chiste. Sí. Es muy probable. Y nada, que eso, la forma de seguirme. Luego el canal secundario también está bien, que eso subo todos los directos. Hago fragmentos. He hecho un fragmento de una parte que he visto que me ha hecho gracia, Javier. ¿Ah, sí? Un directo. Estuve 10 minutos hablando del 20 que te decía y le he pegado 4 recortitos así fresquísimos y lo he subido. He dicho, a tomar por culo. Si lo hace el Choca, yo también. ¿Sabes? Claro. Ya está, por culo. De un tema así. Está de moda ahora, eso está de moda. Más que está muy de moda. O sea, a mí, no sé si te pasa a ti, pero a mí me recomienda mucho vídeo YouTube de recopilaciones de streamers hablando de temas. Rollo, de temas. Sí, claro, y lo sacan del directo al final, eso. Están hablando. Sí. Que muchas veces son otras personas las que se lo hacen. Claro, yo es que no llego a ese nivel de popularidad. Tengo que hacerlo yo. Claro. Pero bueno, me lo paso. La verdad que, fíjate, no sé por qué fui acabando el directo anoche. Como que me dio la inspiración y dije, coño, pues me voy a recortar esta parte que me ha hecho gracia tal. Y me lo hice en un momento. Claro, pensaste, coño, pues eso está bien. Luego miraré qué tal va de éxito. Y nada, Javier, que me alegro mucho tenerte. Tus redes sociales ya la conocéis, las de Javi también, su Twitch, JaviFT14. Una semana aquí, otra semana en su Twitch. JaviFT14 en YouTube también. JaviFT14B, su canal secundario. Es verdad, nunca lo hemos dicho. Ojo, JaviFT14B, está bastante bien.
Voy a subir ahí los... los bólidos míos, claro. Joder, yo esta conversación la tenemos casi todos los programas y no tiene salida. No tiene final. No se acaba nunca. Pero bueno, en fin, gente, que gracias a todos por venir a otro bolidón más. Os queremos muchísimo. Venga, nos vemos. Hasta luego.